Todo tranquilo. Vale, pues ya está. Vale, buenas tardes a todos. Desde el año pasado hemos estado organizando conjuntamente la Asociación Rioja Románica, a la que represento, y la Universidad de La Rioja, a través de la Fundación, este curso de verano cuya temática central es el románico. La asociación lleva desde el año 2010 organizando lo que nosotros denominábamos las jornadas del románico, que tenían un formato muy semejante a este curso, como vais a comprobar. Estas jornadas se desarrollaban a lo largo de 3 días en 3 pueblos distintos de los que componen la asociación. Cada día había 2 conferencias, al final de esos 3 días había un concierto, y eso sí, tenían las conferencias un formato, digamos, que más popular, menos academicista y con un público pues más abundante, mayoritario. Tal es así que la única manera de alojarlos o de recibirlos era en las propias iglesias de los pueblos. Bien, desde el año pasado, con el impulso de Ricardo Miralles y la colaboración de Javier García Turza, pues estas jornadas se han integrado en los cursos de verano de la Universidad de La Rioja. Ha coincidido también esto con el problema de COVID, con lo cual hemos reducido el ámbito. Hemos querido también no llamar a tanta gente porque era difícil concentrarlos. Mejor dicho, no debíamos concentrarlos, ¿no? El año pasado, algunos de los asistentes que habéis repetido, también estábamos aquí alguno menos, más espaciados. Parecía que estábamos puestas las sillas un poco así, a vuela pluma, uno por cada lado. Este año, no sé si quizás un poco imprudentemente, vamos a ver si tosemos todos hacia el mismo sitio. Estamos un poquito más juntos, pero bueno, tendremos que mantener las precauciones. Bien, como os decía, esas jornadas que antes realizábamos nosotros fuera del ámbito de la universidad tienen la misma función que la que tienen ahora, es difundir el patrimonio románico que tiene la zona de La Rioja, ¿vale? Por cuestiones logísticas hemos abandonado la función que teníamos antes de repartirnos por los diversos pueblos y hemos hecho de esta sacristía una especie de sede permanente donde pensamos ir celebrando estos cursos y los próximos que vengan. Contamos con la colaboración de la parroquia para desarmarles toda la estructura que tienen aquí. Y bueno, sí que es cierto que aunque el espacio no es románico ni tiene nada que ver con ello, desde luego creo que se aproxima un poco más a la idea que lo que sería un frío centro cultural. Bien, quería aprovechar brevemente para contaros un poco las diversas actividades que a lo largo del año realiza la asociación. Recibimos visitas turísticas a lo largo de los fines de semana y lo organizamos desde el centro de interpretación que tenemos al otro lado de la plaza. De la misma manera, recibimos también y guiamos visitas escolares de primaria y de secundaria. Y como novedad, un poco novedad exitosa de este año, hemos organizado lo que se llama el Románico Bus, que durante 8 meses y de manera quincenal, los sábados por la mañana, ha concentrado y traído gente principalmente de Logroño y ha ido distribuyendo pues por unas rutas, que 6 o 7 rutas distintas, que iban recorriendo los hitos románicos que hay en la zona. Y que, bueno, pues ha funcionado bastante bien. Yo os animo que si alguno está interesado, si es que no ha participado ya, lo puede hacer. Principalmente tiene lugar en el otoño, invierno y primavera, ya que en el verano pues nadie está por montarse en un autobús, y menos para recorrer pueblos con mucho calor. La actividad de este curso, así como el resto de las que realiza la asociación a lo largo del año, pretenden una cosa muy sencilla, que es difundir el patrimonio románico y también a la par los pueblos que lo alojan, que para nosotros es tan importante una cosa como otra, ya que estos pequeños pueblos no existen, pues para la mayor parte de los que habéis venido, más que en el momento que venís aquí. Mientras tanto, no sabéis casi dónde están, cada uno conoce el suyo, pero no los de al lado, y esto es lo que pretende, es un poco, pues casi casi luchar contra la despoblación o la ignorancia del ignorar al pueblo. Por mi parte, no decir más que, bueno, Isabel, por parte de la Fundación de la Universidad de La Rioja, nos hará la presentación un poco más técnica del curso,
Yo deciros que al final de la jornada tendremos abierto el centro de interpretación por si alguien quiere comprobar un poco, echar un vistazo a las instalaciones que tenemos. Y entre conferencia y conferencia haremos un receso de 5 o 10 minutos. Si necesitáis ir a los baños, el bar está abierto y podemos utilizarnos sin ningún problema allí. Y como remate, pues nada, agradeceros la asistencia y esperar que el curso pues, os sea de provecho. Muchas gracias, Isabel. Bueno, buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Como habrán podido observar, yo no soy Javier García Turza, porque sé que estaban todos esperando, sobre todo porque aparecí en el programa esta tarde aquí. Yo soy Isabel Sarpe López, soy compañera suya en la Universidad de La Rioja y me ha pedido que esta tarde le sustituya en la apertura de este curso de verano, ya que en estos momentos se encuentra en el Escorial, participando en otro curso de verano también y en el que suponemos que también estará pues, más fresquito que lo que hemos tenido estos días atrás. Bueno, hecha esta aclaración, un año más nos reunimos en Treviana para celebrar las undécimas jornadas del Románico, una actividad cultural que está indisolublemente ligada, como ya nos han comentado, al centro del Románico de Treviana. Y muy especialmente a su responsable, Ricardo Miralles, al que damos las gracias por su encomiable labor, la que viene realizando, tanto a favor del Románico riojano como de la cultura general y al que deseamos en lo personal lo mejor. Treviana, el centro del Románico, el buen hacer de Ricardo y su inigualable empuje han convertido este lugar en el punto de encuentro para conocer los recursos que ofrece el patrimonio artístico riojano. Pero a la vez, estos esfuerzos pretenden algo socialmente más importante, y es que la cultura tiene que ser un medio para dinamizar esta zona de La Rioja, al vertebrar un buen número de localidades vinculadas, entre otras cosas, por el propio Románico. Y me van a permitir que en este momento cite a dos investigadores sobre el patrimonio cultural en el medio rural, que son Martín López y Molinos, que afirman que no hay mejor defensa que el patrimonio que la identificación, entendiendo esta identificación como una unión, según sus propias palabras, mística, casi telúrica, entre las personas y las viejas piedras, que no solo construye paisaje, sino que lo preserva de su destrucción y abandono y es la llave de la historia hacia el futuro. Por lo tanto, es necesario que poco a poco todos los asistentes a estas jornadas, aquellas personas que se acercan a conocer el centro del Románico, a conocer el resto del patrimonio artístico del territorio y los centenares de alumnos que todos los años llegan hasta aquí, hasta la localidad de Treviana, a conocer este patrimonio, vayan poniéndonos en el mapa, vayan conociendo el valor patrimonial del Románico y, por supuesto, nos conozcan. Porque así es como se hace comunidad y así es como se desarrolla el sentimiento hacia el arte con mayúsculas. Ya entrando en la temática del curso de este año, las ponencias van a estar centradas en la representación de lo espiritual y lo temporal en el arte románico, aspectos que son fundamentales para comprender algunos de los muchos mensajes que el poder quiso mandar al creyente que visitaba, admiraba las construcciones románicas. Para ello vamos a contar con 6 destacados especialistas en diferentes facetas del románico y procedentes de distintas universidades e instituciones que tratarán de ofrecerles a ustedes un panorama pues, lo más completo posible sobre esta temática que les proponemos. Perdón, que se me seca la garganta. Y nos van a hablar sobre aquella doctrina que debían conocer y seguir los fieles, sobre aquellos excesos que estaban vedados a los buenos cristianos, sin olvidar que el hombre y la mujer medieval estaban obligados, un poco como nosotros también, a los ritmos del trabajo y, por supuesto, perseguían también el ocio. Todas estas representaciones se verán en estas 6 jornadas que, como no puede ser de otra manera, como esperamos, sean de su interés y, por supuesto, de su agrado. Y ya antes de terminar mi intervención y ceder la palabra al director general de la Fundación de la Universidad de La Rioja, tanto Javier, en nombre de quien hablo, como yo, queríamos agradeceros a todos los presentes vuestra asistencia a este curso de verano, porque sin ella esta actividad, primero, no sería posible y, segundo, carecería totalmente de sentido. Del mismo modo, quería agradecer y reconocer también a los organizadores su impagable labor, ya que sin ella, sin la preparación de los medios materiales y técnicos de los que podemos disfrutar estos días y sin la recepción en este magnífico espacio, en esta sacristía que le da un empaque especial, pues nada de lo que podríamos hacer sería igual. También queremos expresar nuestro agradecimiento a la Universidad de La Rioja, que de la mano de la Fundación General y de
nuestro buen amigo Francisco del Pozo, buen gestor y mejor persona, al que ya he mencionado, ha facilitado enormemente el trabajo del director académico de este curso, en cuyo nombre hablo y que, bueno, está ausente por motivos ajenos. Y, por último, quería agradecer también a la Consejería de Educación, Cultura y Turismo su sensibilidad tanto hacia el Centro del Románico como hacia este curso de verano. A todos y a todas, muchas gracias. Cuando quieras. Gracias, Isabel. Está claro que había palabras de Javier detrás de lo que has contado, y mucho de lo que has contado, sobre todo lo que es agradecimientos, te has adelantado los que también iba a agradecer yo, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad de La Rioja en su sede veraniega de Treviana. Ya hemos ampliado, ya no solo estamos en Logroño o en las cabeceras de comarca, sino que hemos abierto sede, por lo menos durante 3 días al año, en Treviana. Y por mi parte estoy encantado. Yo soy el director de la fundación. La fundación es la que gestiona los cursos de verano en nombre de la Universidad de La Rioja. Y esto es una aventura que a Javier García Turza se le metió en la cabeza el año pasado, que como una forma de apoyar también a unas jornadas que ya tenían su trayectoria y que estaban siendo gestionadas impecablemente por Rioja Románica, pues que tuvieran también el amparo o que fueran encuadradas dentro de los cursos de verano de la Universidad de La Rioja. Él tenía la idea y se juntó conmigo que yo tengo el poder dentro de la fundación, así que lo sacamos adelante con la mejor idea, además, de que no solo sea un curso de verano, sino que esto también es una novedad de este año. Los cursos de verano se han convertido también en cursos de formación permanente de la Universidad de La Rioja. Entonces, el diploma que se recibe no solo es un diploma de que has asistido al curso de verano, sino que encima es un diploma de formación permanente, que depende de lo que lo necesites, te puede servir hasta como puntos para oposición. Pero hemos dado un pequeño giro a lo que son los cursos de verano, los cursos de formación permanente. El lugar es imponente, y esto justifica el que saquemos fuera del edificio Quintiliano o del edificio Vives o del Politécnico, que saquemos los cursos de verano. Y es un lugar imponente que además da sentido a los cursos de verano. El curso de verano tiene que ser algo diferente, tienen que ser escenarios diferentes, tiene que ser público diferente del habitual de los cursos de la universidad y tienen que ser contenidos diferentes. Comentaba mi tocayo Francisco al principio que cuando se hacían como jornadas del románico organizados solo por Rioja Románica, había un público más, con mucha más gente y con actividades diferentes. Eso lo tenemos que retomar. Es decir, ¿por qué no pensamos en el año que viene que la clausura del curso sea un concierto? Hay actividades que se pueden enmarcar dentro del curso de verano. El curso de verano es academicista o académico porque está en el marco de la universidad, pero podemos abrirnos a lo que sea necesario y a lo que consideréis como Rioja Románica. Puede haber sesiones más específicas, pero puede haber sesiones abiertas al público en general y gente que quiera venir a una sola conferencia una tarde en la iglesia, aunque por la mañana o la tarde anterior habéis estado más centrados en algo más académico. Las posibilidades son infinitas, todas aquellas que se os ocurran y que nosotros, ya os aseguro, que recibiremos de la mejor manera. Para mí es una alegría ver que se consolida la colaboración entre la Universidad Fundación con Rioja Románica, que seguimos adelante con este curso, que sigue Javier impulsándolo, en este caso también con Isabel, siguiendo la estela de Ricardo y todo el grupo de Rioja Románica, y no puedo por menos que dar los agradecimientos que corresponden a vosotros y a vosotras, que estáis aquí durante 3 tardes de este verano, a Rioja Románica. Yo llevo 10 años en la Fundación y me ha tocado ver muchos cursos de verano. No conozco ninguno con una organización tan impecable como esta, una organización de voluntarios. Dice, aquí puedo venir, como he venido esta tarde, con una bolsa, con el plotter, y no me tengo que preocupar de más, porque lo tenéis todo montado a la perfección. A veces hacemos cosas en la universidad que nos cuesta organizar también como lo estés organizando aquí. Así que enhorabuena de verdad, porque da gusto colaborar con vosotros. Palabras simbólicas, queda inaugurado las undécimas jornadas de Románica, la representación del espiritual y temporal en el arte románico. Disfrutadlo, pasadlo bien y nos veremos, si no es en lo que queda de este curso, si no en el curso que viene. Muchas gracias. Bueno, una vez inaugurado ya formalmente este acto,
Voy a proceder a presentar a la primera ponente de esta tarde, que es la doctora María Pilar Alonso Abad. Es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Burgos y es además una verdadera humanista. Es licenciada en Filosofía y Letras, en la rama de Geografía e Historia, licenciada en Humanidades, en la rama de Patrimonio Histórico y en Música, con las especialidades de piano y acordeón. Su línea de investigación abarca diferentes temáticas, entre ellas el patrimonio artístico y cultural hispano, fundamentalmente sobre el Camino de Santiago, en el que, además de seguir una línea editorial, actualmente asesora en aspectos relacionados con esta temática a diversas entidades y organismos públicos, especialmente en el montaje de grandes exposiciones. Es también experta en vidrieras artísticas y patrimonio en vidrio, miembro de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y autora de varias publicaciones sobre este patrimonio. Y también en el monacato hispano, con publicaciones y proyectos de investigación en torno a las órdenes monásticas y conventuales y su desarrollo en la península ibérica y Europa, temática que además en cierta forma nos une. En cuanto a gestión de investigación, además, hay que señalar que es coordinadora del Erasmus Mundus in Archaeological Material Sciences en la Universidad de Burgos y coordinadora del programa Marie Curie, European Doctorate in Archaeological and Cultural Heritage Material Sciences de la misma institución. Pero por encima de todo, tanto para Javier como para mí ya, es una buena amiga. Esta tarde Pilar tiene como tarea abrir este curso de verano y lo va a hacer hablando sobre la simbología medieval. Bienvenida Treviana, Pilar, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que es un honor participar en este curso. Y lo primero de todo, quería felicitar a los organizadores, a los organizadores de la asociación, ya me he perdido, de Rioja Románica, no sé dónde está ahora, la Universidad de La Rioja, con Ricardo, Isabel y la Fundación también coorganizadora de estas jornadas, por la oportunidad de estos cursos, unos cursos y además un tema de lo más oportuno, tan amplio y tan precioso como es la espiritualidad y lo temporal en el románico, que tantas y tan buenas investigaciones se han realizado hasta el momento, en todos los sentidos. Entonces, yo voy a hacer simplemente una sucinta síntesis, dado el tiempo que disponemos, de lo que ha significado la simbología y la iconografía, algo que la mayor parte de las personas en aquella época, que el hombre medieval sabía interpretar y que nosotros hoy tenemos un problema porque de entrada muchas veces no lo entendemos y tenemos que estudiarlo para poder interpretar todo aquello, pero que el hombre medieval lo sabía interpretar porque todo tenía un significado, cualquier elemento y bueno, todo además con un carácter didáctico, con un carácter doctrinal. Y es que, no ha terminado de cargarse esto todavía, la simbología medieval, como decimos. Entonces, la simbología y la iconografía la podemos describir como aquellas imágenes y símbolos que representan conceptos, ideas y temas para que de alguna forma provoquen la reflexión en el hombre. De hecho, todos ellos, como decíamos, todos saben interpretarlo. Lo sabían interpretar porque manifestaban con ellos la fe, las creencias, los conocimientos y los valores humanos. Y todo con un fin, con el de dar una lección, que reflexionaran sobre lo que era su existencia, lo que debían practicar y lo que debían evitar en este mundo. Porque tengamos en cuenta que la Edad Media es una de las épocas históricas más amplias, como conocemos. El románico, salvando las cronologías de unos lugares más incipientes, en otros más retardados a la hora de incluir los nuevos gustos y las nuevas concepciones históricas, pues abarca varios siglos, desde el siglo más o menos 10 hasta el siglo 13, que ya había cierto mestizaje con el gótico, pero que eran unas circunstancias muy particulares. Sabemos que el hombre medieval tenía plena conciencia de lo que era su paso y su protagonismo en esa época concreta, que su vida era efímera. Y también, además, conocemos cómo le influyeron las diversas circunstancias. Es decir, es una época en la que, además de grandes avances científicos de los que hoy todavía nos beneficiamos, sabemos que era una época complicada en cuanto a esas invasiones, epidemias, hambre, a esa cierta inseguridad, a ese cierto miedo, que le hizo que se convirtiera en una sociedad realmente teocéntrica, que basaba toda su vida en la fe,
en la historia del hombre con Dios, lo que se ha denominado la historia de la salvación, que no es otra cosa que la historia del hombre desde el origen de los tiempos hasta el Apocalipsis, hasta el final. Esa historia se divide en tres etapas. La primera, desde que se comete el pecado original hasta que, bueno, pues unos profetas van anunciando que algún día vendrá un Salvador, un Mesías, que salvará al hombre de esa condena eterna y podrá salvarse, podrá alcanzar la gloria. La segunda etapa es la que se cumple esa promesa, Dios envía a su Hijo y por su pasión, muerte y sobre todo resurrección, el hombre queda liberado de esa condena y podría salvarse. Por lo tanto, lo que se suele representar suelen ser temas de aquellas escenas de la vida de la Virgen y la vida de Cristo, especialmente. Y la tercera etapa de la historia de la salvación es precisamente en la que estamos ahora, desde que Cristo desaparece de este mundo, es decir, la ascensión, hasta el final del mundo, hasta el Apocalipsis, hasta la última venida de Cristo, en la que, bueno, pues lo que se hace es transmitir esas enseñanzas de Cristo para que el hombre sepa cómo comportarse y así poder alcanzar el cielo o si no de lo contrario, pues ser condenado eternamente. Por lo tanto, lo que se suele representar son aquellas personas que conocieron directamente a Cristo, es decir, los evangelistas, los apóstoles, y aquellos que han transmitido esas enseñanzas porque las han conocido y las han hecho ejemplos en sus vidas y al mismo tiempo son ejemplo para los demás hombres. Por lo tanto, lo que se suele representar pues suelen ser los padres de la Iglesia, los santos y los mártires. Bueno, hasta aquí bien, en cualquier momento si hay alguna pregunta luego también me pueden hacer con toda libertad, ¿eh? Por lo tanto, el hombre medieval era perfectamente conocedor de que su vida era efímera, y es que nosotros tenemos un problema, es que no sabemos cuándo ni cómo vamos a morir. Es decir, ¿vamos a vivir muchos años, pocos? ¿Vamos a morir de una forma instantánea o vamos a poder despedirnos de las personas? Entonces, el hombre, sobre todo medieval, lo que tenía claro es que lo que hiciera en este mundo iba a servirle para alcanzar la gloria o la condena, y que aún así, en el momento en el que muriera, si todavía le quedaba algún aspecto por salvar, todavía quedaban personas en este mundo, personas que le habían conocido, familiares, amigos, y en el futuro, personas que, precisamente por los símbolos o por las obras que hubiera dejado en este mundo, podían conocer lo buena persona que era él y incluso fuera merecedora de alguna oración para alcanzar esa salvación. Por lo tanto, son perfectos conocedores de que la vida es efímera y transitoria. De ahí que vivan la vida con una espiritualidad muy intensa, con una fe muy grande, y practiquen ciertas actividades dedicadas, bueno, pues a los demás especialmente. La piedad, los valores humanos. Se construyen iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias son la casa de Dios, el cielo en la tierra. De ahí ese contacto ya en este mundo con el cielo. También el monacato, donde podían encontrar un modo de vida ejemplar que poder llegar, es decir, poder alcanzar, en cierto modo, esas virtudes, esas obras buenas por las que poder llegar después al cielo. Y del mismo modo, pues hacían peregrinaciones a Tierra Santa, las reliquias, estar en contacto con esos intercesores que podían ayudarles, y, en fin, dedicar la vida a los demás, por ejemplo, en hospitales, hospederías, todos esos valores humanos como la generosidad, la empatía, la solidaridad, etcétera, etcétera. Y todo ello porque la vida, metafóricamente, simbólicamente, era un camino en el que podemos encontrar luces y sombras y que el hombre libremente puede elegir qué hacer. Puede derivar por una opción o por otra, pero lo que hiciera iba a tener sus consecuencias. De ahí que la vida es una metáfora, todavía hoy lo seguimos manteniendo esa concepción metafórica o simbólica de que la vida es una peregrinación por este mundo, es un camino, y en el que encontramos elementos que nos pueden iluminar, como por ejemplo esa luz, que incluso, bueno, pues vamos a analizarla hoy en estos casos. De ahí que, bueno, la iconografía y el simbolismo van a cuajar toda la vida del hombre para poder entender pues eso, su misión en esta vida y qué practicar y qué evitar para poder alcanzar la salvación o si no la condena. Bien, lo primero de todo era pensar que aunque Cristo ya no estaba en este mundo a partir de la ascensión, Dios estaba presente siempre y en todos los lugares con él. De hecho, aquí en el mundo una forma tangible de poder saber dónde estaban era precisamente las iglesias, la casa de Dios, o lo que es en otras palabras, el cielo en la tierra. De ahí que, bueno, voy a intentar hacer un abanico completo de todo lo que era, empezaremos por esto, por este ámbito espiritual. Bien, ¿cómo era la casa de Dios?
Bueno, pues es que de entrada en la Biblia no hay ninguna referencia que diga cómo tienen que ser los templos. De hecho, los cristianos no sabían que tenían que construir ningún lugar sagrado dedicado para esto, porque era una época de incertidumbres, más bien de guerras, etcétera, etcétera, y el hombre, bueno, pues empieza a pensar, el hombre medieval, cómo construir esas iglesias, es decir, ¿en qué se va a fundamentar? Pues en los símbolos, en la iconografía, porque tendrá que tener una forma, tendrán que tener una función esas iglesias, un significado, y para eso se van a apoyar en la teología, en las formas litúrgicas o las ceremonias que se celebran, y también en qué contexto se va a crear, social, económico, etcétera. Bien, por lo tanto, pensando esos conceptos que pueden servirles de pista para cómo van a ser esas iglesias, piensa en un primer momento en la Biblia. Y ahí se habla, en Corintios 3, por ejemplo, del cuerpo. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? Luego eso podría dar una pista para que los templos, las iglesias, tengan forma de cuerpo. Otra, las referencias que tenían más cercanas de lo que era una casa del Señor era el templo de Jerusalén, donde además estaba el santuario del pueblo israelita y contenía el arca de la alianza. También debía ser un lugar para la congregación de los fieles, es decir, tenía que tener unas dimensiones concretas. No es casual en el arte, jamás hay nada por casualidad, que cada templo fuera de unas dimensiones, porque se construían pensando en el número de personas que vivían en cada una de las poblaciones. Por ejemplo, lo mismo que la localización, que fuera rural o urbana, o también el impacto en el entorno, cómo se va a percibir. Porque en una ciudad lo más importante era la catedral, el poder religioso, el concejo, el poder civil, y la plaza donde reunirse toda la población con motivos sociales, culturales, económicos, etcétera, etcétera. De ahí que todavía ha quedado hoy en día, en nuestra época, que como restauración todas las ciudades, especialmente en Europa, todas las ciudades de origen medieval mantienen la altura del trazado urbano, o sea, de las casas, por debajo de la catedral. ¿Por qué? Porque ya en este momento se decía que ningún edificio podía ser más alto que una catedral. Y hay que, por eso digo, el impacto visual. Bien, bueno, ¿bien hasta aquí? Sí, ¿no? De ahí que las iglesias se van a interpretar como ese camino hacia el cielo. De ahí que el románico sea ámbitos oscurecidos, más acerca de los micrófonos, vale, que fueran en ámbitos oscurecidos para que iluminaran el cielo, el camino hacia el cielo. ¿Cuál era? El altar, el sagrario donde se guardaba el cuerpo de Cristo, donde es lo que se representaba el cielo. Es decir, un camino iluminado por Dios, que iluminaba el camino de los hombres, que iluminaba sus enseñanzas. De ahí que los templos sean una perfecta conjunción entre lo divino y lo humano, entre lo celestial y lo terrenal. Vamos a verlo entonces cómo se hace esto en los templos. De hecho, sabemos que esta identidad empieza a ser ya muy marcada a partir de mediados del siglo XI, porque los templos empiezan a crear una identidad que les hiciera diferenciarse de los demás templos cristianos que se habían construido hasta entonces. Me explico. Se empiezan a construir en núcleos principales, con unas dimensiones específicas, con unos diseños exclusivos, que ninguno se pareciera a otro. Y además, que fueran sedes donde el arzobispo o el párroco ejerciera su magisterio doctrinal. Bien, y el problema del hombre medieval. Vale, vamos a ponernos a definir la casa de Dios, pero ¿qué hay que representar? ¿Cómo lo representamos? Porque hay que representar, por un lado, lo perceptible, lo visible, es decir, el mundo creado. Dios ha hecho este mundo, por lo tanto, habrá que representar este mundo creado. Pero junto a él también, el mundo invisible. Y aquí sí que había un problema. ¿Cómo representar la fe? ¿Cómo representar la doctrina, lo sublime, la gloria? ¿Quién ha estado en el cielo que pueda decir cómo es? Entonces, el hombre medieval recurre a las artes como un instrumento para materializar simbólicamente ese cielo en la tierra, esa doctrina de Dios, esa doctrina de la Iglesia y el ejemplo de Cristo para ayudarle a alcanzar esa salvación. Por lo tanto, se imaginan que la Iglesia va a ser, por lo tanto, la representación del cielo o de la Jerusalén celestial. Y se la van a imaginar con todo lo mejor. Si Dios ha sido capaz de crear el universo y todas las maravillas que hay en esta tierra, el hombre medieval tiene que pensar cómo, de estas maravillas que hay en la tierra, crear estos templos. De entrada se los tiene que imaginar inmensos, porque el cielo tiene que ser inmenso para albergar toda la humanidad, todo lo que ha existido desde el origen del hombre hasta lo que va a existir hasta que el mundo se acaba.
todo lleno de luz, de color y sobre todo de oro, de riqueza, de lo más maravilloso que hay en este mundo. Así que fue todo creado por el Divino Maestro y el hombre, en su pequeñez, con sus limitaciones, tendría que crear, ser un pequeño maestro que creara un templo perfecto, un microcosmos perfecto, es decir, otra vez más, el cielo en la tierra. Por lo tanto, va a recurrir a todos sus conocimientos, como por ejemplo la sección áurea, también llamada la divina proporción, la regla de oro, el número de oro, etc. Es decir, cómo representar toda la tierra en proporciones perfectas. De ahí que empiecen a pensar en las matemáticas, en la geometría, y que todos estos templos puedan organizarse simbólicamente en estas formas, sobre todo del cuadrado y del triángulo. Es decir, de lo que representa a la Tierra, el cuatro y el cuadrado, y lo que representa a Dios, la Trinidad, el triángulo. De ahí que, en base a las combinaciones de cuadrados y triángulos, pueden hacer cualquier tipo de formas, para pilares, para columnas, para todo tipo de decoraciones, rosetones, etcétera, etcétera. Todo en base a esto. Aquí tenemos algunas dimensiones, algunas estructuras. Todo se puede organizar en torno a un cuadrado y en torno a un triángulo. La tierra y el cielo, lo divino y lo humano, que hemos comentado antes. Aquí tenemos, por ejemplo, la Catedral de Laon, perfectamente organizada en esas proporciones. También el cuerpo humano, por lo tanto, todo en proporción al hombre. No hay una representación románica, pero bueno, por eso he traído esta del Renacimiento, pero que se inspira en lo mismo. Una planta de la iglesia que se puede inscribir perfectamente en un cuerpo humano. De hecho, las partes recuerdan la parte del cuerpo humano. Cabecera, brazos, cuerpo y pies, sí o sí. Bien, lo mismo que el lugar, en lo alto, en esa referencia a Dios como el Altísimo, y también para recordar aquellas manifestaciones más importantes de Dios en la cima de las montañas. ¿O acaso no apareció, por ejemplo, se apareció a Moisés para darle los 10 mandamientos en el monte Sinaí, por ejemplo? Bueno, pues a esas referencias. La orientación, siempre que la orografía lo permita, con la cabeza hacia el este y hacia el oeste. ¿Por qué hacia el este? Porque es por donde sale el sol, que representaría la resurrección, el nuevo nacimiento. Y es además el lugar donde estuvo la orientación hacia la Tierra Santa, donde vivió y murió Cristo. También la misma forma de la planta. Hemos dicho que mezcla lo divino y lo humano, lo terrenal y lo celestial. La parte dedicada a los fieles es una parte cuadrada o rectangular, es decir, lo que representa a la Tierra. ¿Por qué el cuadrado? Porque la Tierra tiene las cuatro estaciones, los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos. El cuatro y el cuadrado siempre son símbolo de la Tierra. De ahí que la zona reservada a los fieles sea el cuadrado. La zona sagrada donde está el altar y que va a representar el cielo es el círculo, porque el círculo representa el cielo. Y esa transición entre lo terrenal y lo celestial, lo divino y lo humano, perdón, lo humano, perdón, y lo divino, esa transición es precisamente lo que mezcla el cuadrado y el círculo. Es una de las partes más importantes de un templo. Bien, e igualmente lo de la forma antropomorfa que hemos comentado antes, la cabecera, el cuerpo, los brazos y los pies. Más símbolos. El atrio, que va a representar a Cristo, porque a través de él se accede al cielo, a la casa de Dios. La puerta, un elemento muy importante, porque es el que da paso de lo terrenal a lo celestial. Ya dentro el hombre hacía un recorrido que era de tres etapas. Normalmente no se entraba, muchas veces que cuando entramos en un templo entramos por uno de los brazos de las por el crucero, por uno de los brazos de la iglesia, sino que se entraba siempre por los pies. Y hacía un recorrido, que, ¿cuál era? El de las tres etapas de la historia de la salvación. Es decir, lo primero que se encontraba era cómo se anunciaba que algún día vendría algún Mesías a salvar al hombre. Seguía el recorrido hasta llegar a la capilla mayor, donde encontraba la segunda etapa de la historia de la salvación, donde se cumplía la promesa, por lo tanto, la vida de la Virgen y la vida de Cristo, la pasión, muerte y, sobre todo, resurrección. El hombre ya queda salvado de ese pecado original y puede tener la posibilidad de algún día alcanzar la resurrección. Y antes de salir, por las puertas laterales, ese era el recorrido, se encontraba con la tercera etapa de la historia de la salvación. Es decir, con la representación de aquellas personas que, al igual que nosotros, han conocido lo que es el pecado, las tentaciones, etcétera, etcétera, pero que gracias a sus obras se han salvado y hoy están en el cielo y pueden ser intercesores. Por lo tanto, se encontraban con aquellos padres de la Iglesia, apóstoles, evangelistas, mártires y santos,
y que les podían servir de modelo. Y justo antes de salir por las puertas laterales, lo que se encontraban eran las representaciones de Cristo y de la Virgen en el cielo, rodeadas de los coros de ángeles, que representaban la gloria, antes de salir al mundo terrenal de nuevo. Por lo tanto, lo que se encontraban eran en aquellos grandes rosetones, pues esas imágenes. El pavimento también tiene su significado, porque es los fundamentos de la fe. Y de hecho, en los mismos dibujos que realiza este pavimento, van marcando el camino, ¿no?, desde los pies hacia el altar mayor, hacia el cielo. Por eso, de alguna forma, pues más exquisita, más sencilla, van marcando con sus diseños, con sus motivos decorativos, ese camino hacia el cielo. Los paramentos, cuyas piedras representan a todos los hombres, a toda la Iglesia militante, somos nosotros en este mundo. Los pilares, las columnas, que representan los fundamentos de la fe, los padres de la Iglesia, los apóstoles, etc. Las naves, que indican ese camino hacia el cielo, hacia la Jerusalén celeste. Y ese cielo precisamente son las bóvedas, las cubiertas, que por eso están protagonizadas o presididas por Cristo Majestad, la Virgen Majestad o incluso sencillamente una bóveda pintada de azul con estrellas que recuerde el cielo. Bien, e incluso en esas bóvedas se van a practicar ventanales para que entre la luz, porque la luz es Dios, es Cristo, o si no, ¿cuántas referencias encontramos metafóricamente recordando a Dios como yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, yo soy la luz de luz, etcétera, etcétera? Bueno, pues precisamente esos vanos es para representar la comunicación del cielo con la tierra o las oraciones de la tierra hacia el cielo. Bien. Y la luz en sí, esa que ilumina a las gentes y enseña el camino de las tinieblas, de lo terrenal a lo celestial. Yo soy la luz del mundo, como dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y de hecho hay algunas luces direccionales, es decir, estratégicamente colocadas para que iluminen en ciertos momentos y a ciertas horas algunos aspectos de ese templo, el sagrario, un capitel, etcétera, etcétera. Nosotros conocemos, por ejemplo, los más conocidos de aquí, de cerquita a nosotros, son estos ejemplos. Que luego el cister derivaría en potenciar la luz como la luz poderosamente blanca, porque si Dios es la luz y la luz es blanca, ¿por qué teñirla de color? Y que luego ya llevaría al culmen a la luz sobrenatural del gótico. Pero bien, las torres, que son el símbolo del anuncio del reino de esa Jerusalén. Y un ejemplo práctico, porque decís, bueno, sí, ¿y todo esto cómo se materializó luego? Bueno, pues un ejemplo muy evidente es la abadía de Saint-Denis, de la Abad Suyer, en el que hizo este esquema, lo puso en práctica. Dijo, la separación de las naves van a tener 12 columnas, que van a representar la nave central a los 12 apóstoles. Las 12 columnas de las naves laterales van a representar a los profetas. Son pilares que alcanzan una altura de 30 metros, la robustez, la fuerza de la fe. Y en total son 11 tramos, como son tres naves, 11 por 3, 33, la edad de Cristo, cuando murió, cuando dio su vida por la salvación del hombre. O sea que, como digo, nunca hay nada por casualidad, nunca, de verdad. Junto a las iglesias también los monasterios, que evocan esa etapa de la vida de Cristo en la que se retiró al desierto para meditar. Personas que deciden apartarse del mundo y por eso simbólicamente ellos también se retiran para alcanzar una vida perfeccionada, alcanzar una vida con la que puedan alcanzar el cielo. Y esos monasterios siempre se componen de tres elementos: la iglesia, el claustro, donde están sus dependencias, y las dependencias anexas, donde pueden, bueno, pues procurar recibir todo lo necesario para la subsistencia: tierras, cuadras, molinos, etcétera, etcétera. Esa iglesia, que va a tener forma de cruz, el símbolo del cristiano, y donde murió Cristo, y el cuadrado, que es el símbolo de la tierra, como hemos dicho, ¿vale? Porque es en esta vida procurar actuar de cierta manera para alcanzar el cielo, donde incluso en el claustro, todos lo hemos visto muchas veces, están estos árboles que iluminan, que se dirigen hacia el cielo, porque esa es la intención del hombre medieval, dirigirse hacia el cielo, y por eso están apuntando hacia el cielo. O, por otro lado, que encontramos la presencia de las fuentes, porque el agua significa la purificación de esos pecados, etcétera, etcétera. Bueno, bien hasta aquí. Sí, bueno, casi no dejo ni hablar a la gente, pues perdón. Junto a ello, claro, el trabajo del hombre. Y es que para construir estos templos también se tenía en cuenta el trabajo del hombre. Y hasta eso tiene una simbología. Ya digo que todo tenía un símbolo, un porqué.
Como hemos visto, para construir esta casa de Dios es, por supuesto, una expresión de fe. Pero es que además eso conllevaba un trabajo de los hombres, una planificación, una organización, un ingenio técnico, la voluntad de superación, de construirlo más y mejor, que esos edificios estuvieran para siempre, o sea, que había que construirlos bien, a ser posible, a la primera, y que duraran eternamente, ¿no? Y luego suponía un esfuerzo colectivo, porque participaba toda la sociedad. Por eso suponían eso, la participación de varias comunidades locales, regionales, incluso internacionales, de todos los grupos sociales, todos participaban, y sobre todo profesionales especializados. Y se llevaba a cabo bueno, pues la planificación del programa, captar recursos económicos, medios, materiales y ya en definitiva la ejecución de la obra, en la que participaban, insisto, todos, obispos, reyes, profesionales, y en definitiva, toda la sociedad. Cada uno aportaba lo que tenía. Si uno tenía un carro, pues aportaba el carro para poder trasladar el material, simplemente, por ejemplo. Bien. Y esos profesionales que, en definitiva, iban a crear el edificio tenían que tener ciertas cualidades personales y profesionales. Profesionalmente, la máxima cualificación, especialización en cada una de las tareas. Se requería una contratación, a ser posible, en exclusiva para que tuvieran toda la dedicación a ello. Y luego un seguimiento de la obra para que se ejecutara adecuadamente. Y personalmente tenían que cumplir, requerir ciertas virtudes. No cualquier persona podía dedicarse a construir la casa de Dios. Tenían que tener virtudes como el discernimiento, el equilibrio, la compasión, no ponía a trabajar una persona, sino la compasión. E incluso los mismos instrumentos de trabajo tenían un significado. Por ejemplo, que todos lo vamos a entender muy bien, una regla era para indicar la rectitud del camino trazado. No solamente, ya digo, en la cuestión material de edificar un edificio, sino ya en la vida personal, la rectitud de seguir el camino enseñado. El compás para medir adecuadamente hasta dónde está lo bueno y dónde está lo malo, por ejemplo. El mazo de la voluntad bien dirigida o el cincel del juicio correcto. Bien. Y luego ellos incluso también tenían sus propios símbolos, su propia iconografía, marcas personales o del gremio al que pertenecían, por ejemplo. Aquí tenemos unas cuantas imágenes. Bien, incluso ya la ejecución de la obra tenía su simbología. Una vez planificado absolutamente todo, se ponía en marcha la construcción. La fundación suponía definir esos puntos cardinales, con la cabecera, a ser posible, decimos, repetimos otra vez, orientada hacia el este, hacia la salida del sol, hacia esa resurrección por donde nacería Cristo. Y ese templo, a ser posible, inscrito en un círculo y en un cuadrado, lo divino y lo humano, lo celestial y lo terrenal. Colocar la primera piedra, esa ceremonia, era también algo muy simbólico, porque era cimentar la primera piedra en roca firme. Y como se había dicho a San Pedro, la piedra angular, tú serás la piedra angular, la roca firme en la que sustentaré toda mi iglesia. Pues todas ellas significaban la colocación, vamos, de estas iglesias. La edificación venía a ser un símbolo, una metáfora de la creación del cosmos, de la creación del universo por Dios. Bueno, pues, todo ese proceso suponía para el hombre, por lo tanto, era todo perfectamente y exquisitamente medido, trabajado, etcétera, etcétera. En todos los aspectos, el seguimiento, que todo estuviera adecuadamente colocado. Una vez que ya estaba colocada la arquitectura, se colocaban las demás artes, se incorporaba la escultura, la pintura, las vidrieras. Lo último que se colocaban eran las campanas, es decir, que ya anunciaban ese reino, que la iglesia ya estaba lista para ser inaugurada y ya podía ser tener la funcionalidad de casa de Dios, y precisamente esa era la última de las funciones, la ceremonia de consagración de la iglesia, todo alrededor, el exterior y el interior, que ya significaba que ese templo podía cumplir ya las funciones para las que había sido diseñado. Bien, ya tenemos construido el templo de Dios, la casa de Dios en el cielo, perdón, en la tierra, pero ¿qué pasaba en la vida ordinaria? ¿Cómo tenía que ser la vida del hombre? ¿Cómo tenía que comportarse para alcanzar en este tiempo tan temporal, por valga la redundancia, y de esa vida espiritual, cómo poder alcanzar el cielo? Bueno, pues tenía que evitar unos pecados y o unos vicios y practicar una serie de virtudes. De ahí que se tuviera bastante interés en definir aquellas virtudes y aquellos vicios para poder alcanzar el día del juicio final el cielo, que pudieran ingresar en el cielo. Bien. Esas virtudes tienen su origen en lo que será la moralidad. Son todas aquellas normas, creencias, valores o costumbres
inherentes a cualquier ser humano, y a cualquier época, a cualquier sociedad, a cualquier cultura, ¿vale? Son las que nos hacen distinguir entre lo que está bien y entre lo que está mal, entre ayudarnos a saber lo que es correcto y lo que no. Y todo basado en cualidades tan sencillas y tan humanas como es el respeto, el sentido común y el cumplimiento de ciertas obligaciones. Ya desde la antigüedad a Atenea se la representaba como ella, como la representante de la moralidad, con un libro en la mano, con esas normas, esas creencias, esas costumbres que había que seguir, con una vestimenta blanca y ese mochuelo, símbolo de la inteligencia y de la inteligencia, del discernimiento. Y una serie de valores humanos, es decir, valores que son comunes, inmortales y universales a toda la sociedad. No importa en qué época de la historia estemos, no importa qué sociedad, qué cultura, todos sabemos lo que es el amor, la caridad, la compasión, la empatía, la entereza, honestidad, humildad, bueno, bla, bla, bla. Todos estos que son algunos de los más representativos, pero que son muchos más, por supuesto. Todos sabemos lo que son estos valores humanos. Bien, de hecho, ya desde la antigüedad, Sócrates ya fue uno de los primeros que dijo, ¿cómo debo vivir? O sea, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo no correcto? ¿Dónde está el límite entre una actuación y otra? De ahí que el arte se haya ocupado especialmente a través de los símbolos y a través de los iconos de representar esa moralidad, lo que se ha llamado ese arte de vivir. Es decir, representar ejemplos que sean moralizantes, que tengan una metáfora, unas enseñanzas, para que el hombre, viéndolos, pudiera aprender, que le provocara la reflexión y un crecimiento. Bien, ¿cómo se van a representar esos vicios? Interesante, porque los vicios no solamente era enseñar al hombre lo que era ese pecado concreto, sino de dónde venía ese pecado, porque ese pecado venía también de unas tentaciones. Luego, teníamos que saber de dónde venían esas tentaciones, cómo era ese pecado, y luego las posibles consecuencias que si se insistía en él o se perseveraba en caer en esos vicios, podía conllevar la condena eterna y el sufrimiento en el infierno. De ahí que intentaran definirlos. Por ejemplo, ya en el siglo IV, Ebragio el Póntico los definió, los más importantes, que eran 8. Muy poquitos años después, Juan Casiano los organizó ya en 7, que son los pecados capitales que todavía hoy tenemos y que Gregorio Magno ratificó y son los que perduran hasta la actualidad. Bien, por ejemplo, cómo representar la soberbia y el orgullo con una condena eterna en el infierno al quebrantamiento de una rueda de tortura. Y se representaba porque tenían que dejarlo muy claro cuál era el pecado, cuál era la tentación y cuál era la tortura que podían sufrir eternamente. La pereza o la cobardía, representada como personas apáticas que no quieren hacer nada, bueno, pues la condena sería estar eternamente en un nido de serpientes, ¿no? O bueno, la gula, comer y beber todo el tiempo, bueno, pues la condena sería comer constantemente sapos, ranas o culebras. O tanto seres humanos como aquellos animales que se caracterizan por estar constantemente comiendo, los cerdos, jabalíes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la lujuria, cuyo castigo eterno sería consumirse en el fuego constantemente, ¿no? La avaricia, siempre representado con esa acumulación de bienes, de monedas, etcétera, etcétera, y ser sumergido en aceite hirviendo eternamente. La ira, el desmembramiento eterno. La envidia, ser sumergido constantemente en agua helada, etcétera, etcétera. Bueno, pues para estos 7 pecados capitales, estos 7 vicios, surgieron el contrarresto, las 7 virtudes, es decir, aquellas que vienen determinadas por la voluntad y el razonamiento, ¿vale?, que ejercitan ello. De ahí que se representaran en 3 teologales que acercan a Dios mediante la buena conducta y las cardinales que representan la razón iluminada por la fe. Y junto a ello, saber bien, distinguir bien claro lo que son los vicios y lo que son las virtudes, aquellos otros ejemplos prácticos que puedan orientar al hombre y cuál puede ser su comportamiento. Estos modelos ejemplarizantes. Unos de ellos son las vanitas, es decir, recordar al hombre todo aquello que es perecedero, que el paso en este mundo es efímero y que todo lo que hagamos en este mundo, todas las glorias, riquezas, poderes, sabidurías, fama, bueno, todo lo que podamos tener se va a quedar aquí, no nos vamos a ir con el camión de mudanzas al cementerio, sino que lo que importa en esta vida son cómo nos hayamos comportado con los demás, el comportamiento del hombre. De ahí que se recurra, bueno, ya en el barroco sobre todo, a recordar eso de vanidad, vanidad de vanidades, todos son vanidades.
y que vayan a inspirarse especialmente en dos cosas. En algo heredado del pasado, de la antigüedad, y algo que va a surgir aquí en la Edad Media, se va a potenciar mucho más. Por un lado, el memento mori, es decir, recordar que vas a morir, recuerda que vas a morir. Algo que ya los romanos, esto viene tomado de los romanos, cuando aquellos emperadores, generales romanos, al entrar victoriosos y todo el pueblo aclamándoles por la gran victoria que habían conocido, pues viene ese momento quizá de soberbia, de orgullo, de decir, ¡guau, qué poderoso soy, qué maravilloso, qué magnífico soy, cuánto me quiero! Bueno, pues había siempre una persona de confianza por detrás que le iba diciendo al oído, recuerda que solo eres un hombre, recuerda que solo eres un hombre. Bien, pues al igual que eso, mucha decoración en pavimentos, paredes, etcétera, etcétera, o incluso con símbolos, se recordaba al hombre que recuerda que vas a morir. O sea, no disfrutes tanto de estas vanidades, porque lo que importa es cómo te comportes. Por ejemplo, este tema del esqueleto que recuerda que conócete a ti mismo, eso es lo importante. O las famosas copas para brindar, estos vasos en los que se utilizaban en aquellas glorias, en aquellas ceremonias, fiestas, etcétera, etcétera, que dices, bueno, todos los placeres, toda la fiesta, toda la diversión, sí, pero recuerda que esto es algo momentáneo, o sea, que es que cómo te estás comportando con los demás. Bueno, pues esto heredado de la antigüedad, especialmente del mundo romano, y algo que se va a potenciar mucho en el mundo medieval, la danza de la muerte. Es decir, la muerte representada como un esqueleto que viene a por cualquiera de las personas, independientemente de la edad que tenga, de la condición social, eclesiástica, civil o militar que tenga. Viene y se la lleva, y todos los placeres o éxitos que puede tener en este mundo se van a quedar aquí. Entonces, se representa de este modo, representando todo el tipo de sociedad y edades, y normalmente donde hay una persona, un personaje, como vemos aquí, que mediante un texto o unas palabras les recuerda que sed precavidos, que la muerte viene en cualquier estado y que todos tenéis que estar pendientes, vigilantes, de actuar diligentemente para alcanzar el cielo o la condena. O el famoso tema de los tres vivos y de los tres muertos, el encuentro, que bueno, se suele representar de varias formas, normalmente pues representando a tres grupos sociales, a un rey, a un eclesiástico y a un campesino, o a tres jóvenes o a tres personas que bueno, están disfrutando del poder y de las distracciones en vez del trabajo, bueno, quien sea, pero representar a estos hombres que se encuentran con tres esqueletos y se horrorizan de verles, pues podridos, con gusanos o lo que sea, y ellos les contestan, yo fui lo que tú eres, yo soy lo que tú serás. Es decir, recuerda esto en diferentes escenas, o por ejemplo aquí estos tres jóvenes que están de cacería con todo su cortejo que les está acompañando y se encuentran con tres ataúdes y un anciano les explica que son ellos, es una visión de ellos, que bueno, aquí van a morir y les recuerda que la muerte vence al orgullo y a la vanidad en este caso. Bien, y si no son estas escenas, también por elementos iconográficos, es decir, todo lo que podemos imaginar tenía un significado. Animales, plantas, colores, formas geométricas, números, todo tenía un significado. Entonces, claro, dadas las circunstancias y el tiempo del que disponemos, voy a hacer una sucinta síntesis de todo ello para poderlo entender, pero vamos a hacer este breve recorrido. Por ejemplo, plantas donde se ven estos vástagos de entrelazo vegetal. Bien, pueden representar normalmente el pecado que enreda y atrapa a la persona y le ata, le condena, ¿no? Normalmente con algo también encerrado o ya directamente con la representación de personas que están intentando deshacerse, intentar escaparse de esas plantas, de esos vástagos que les están enredando y les están atrapando, ese pecado que está atrapando al hombre y va a ser difícil de salir de esa condena, ¿no? O ya directamente el tema del cautivo, es decir, una persona atada, condenada, cautivada por ese pecado, ¿no?, que le va a hacer condenar. O, en vez de una persona, el mono que es el símbolo de la caricatura del hombre estúpido, por decirlo de alguna forma, que sería el que, bueno, pues no ha sabido comportarse y, bueno, pues le ridiculiza y le ata así de esta forma, el hombre condenado. O también todo aquello que representa lo que puede distraer excesivamente al hombre de lo que es realmente pues practicar esas virtudes, como por ejemplo los acróbatas, los juglares, los bailarines, incluso no solamente llegan a representarse como personas, sino aquí vemos a un burro que está tocando un instrumento musical, es decir, bien está distraerse, pero no dedicar toda la vida a perder el tiempo en este tipo de actividades, ¿no? Dedicarse también a cultivar algún valor humano, alguna virtud, etcétera.
Bien, o como por ejemplo el beber. En esto hay una anécdota y es que en cierta ocasión se le preguntó a San Francisco de Asís cuál de todos los pecados, cuál era el peor. Y él contestó, la borrachera, porque con ella se puede cometer cualquiera de los demás pecados. Entonces, se va a tener mucho énfasis en recordar que beber, bueno, pues puede traer ciertas consecuencias, ¿no? También el tema de los caballeros, basado en la, claro, en un momento de la reconquista, de las órdenes militares, etcétera, etcétera, el caballero que es una metáfora del combate simbólico entre la virtud cristiana y las fuerzas del mal, lo que es también la lucha por lo que es algo justo. Los animales, como digo, todos los animales tienen un significado. Estos animales son reales o fantásticos, que no existen, que son producto de la imaginación. Todos con una serie de cualidades y que se podrían caracterizar en positivos o negativos, que es lo que vamos a ver ahora. Y todo ello se juntó como una especie de saber enciclopédico en lo que se denominaron los bestiarios, que eran unos volúmenes iluminados, es decir, con imágenes que les recordaban y que determinaban, bueno, pues cuáles eran sus cualidades y cuál era su significado simbólico, ¿no? Y ya no tienen una finalidad científica, sino que es moralizante, es didáctica, ¿no? Aquí tenemos, bueno, cómo se recogían absolutamente todos los que se conocían en el momento, ya digo, reales o también fantásticos. Ya vemos, está pues todo el repertorio de la fauna completo, ¿vale? Y con una explicación de cuáles eran sus cualidades y cuál es el símbolo iconográfico, la metáfora que representaban. Por ejemplo, a Dios, a Cristo, ¿qué le va a representar? El león, el rey de los animales terrestres. También le va a representar, como no, el águila, considerado como el rey de las aves, de los pájaros, que es el ave que más alto puede volar y, por lo tanto, está más cerca del cielo. Incluso puede mirar al sol. Incluso puede mirar al sol directamente sin ser deslumbrado. Nosotros miramos al sol y los ojos les tenemos que entornar. De ahí que también sea el símbolo de San Juan Bautista, porque fue el que estuvo más cerca de Cristo hasta el final, el águila, ¿Cómo no? El ave fénix, puesto que representa la resurrección, Cristo resucitado de sus cenizas. El cordero místico, tan dócil, capaz de ir a sacrificarse, etc. Bueno, pues el cordero místico representando a Cristo. O el elefante, que con su fuerza es capaz de llevar el peso de los pecados de todos los hombres. Recordemos, por ejemplo, luego, no es la época del románico, sino que, como por ejemplo, en el Renacimiento del Barroco, sobre todo en Italia, habrán visto muchas veces elefantes que llevan en su grupa un obelisco, representar lo más pesado que hay, bueno, pues para representar los pecados del hombre. O también representado con el ciervo, que tenía cualidades místicas capaces de detectar el veneno. El veneno, por excelencia, pues lo portaba la serpiente, que por supuesto es el símbolo del pecado del demonio que había hecho caer a Adán y Eva, por ejemplo. Bien, junto a ello, por ejemplo, la paloma, el símbolo del alma, del espíritu, de la libertad, de los salvados y, como no, de una de las personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, también. Vale. Estos serían elementos animales positivos, negativos o malignos. La primera de todas, la serpiente, que fue la que hizo caer a Adán y Eva, y con ella se ha condenado todo el hombre. Por extensión, bueno, pues estas serpientes con alas o heredando ya de la mitología más lejana, más de las civilizaciones más lejanas, bueno, pues derivan el dragón, el dragón y también el dragón, su vinculación que tiene con los reptiles, de ahí que todos los reptiles sean tomados como elementos demoníacos también. Bien, el mono, ya hemos dicho antes, la caricaturización del hombre, el hombre estúpido, bueno, que hace estupideces sin pensar, que no es consciente de lo que hace o lo hace por esto. Elementos animales que representen pues el pecado, por ejemplo la gula, los cerdos, los jabalíes, etcétera. Lo que represente la ligereza o la cobardía, los conejos, las liebres, que en vez de presentar ataque salen siempre huyendo, corriendo despepitados. Bien. Y luego hay otra serie de animales que son ambivalentes, es decir, según cómo se tomen y según en qué contexto se representen, pueden ser o positivos o negativos. El pez, por supuesto, es positivo porque representa la Eucaristía, pero también puede ser negativo porque representa todo lo huidizo, la ligereza, lo que se escapa. De ahí que los peces, bueno, tengan también esta iconografía tan asustadiza, vamos, que provoque.
La abeja también es ambivalente porque por un lado representa la laboriosidad, la tenacidad de la abeja trabajando, pero también, al igual que las langostas, se la consideraba como una plaga a veces causante de los males, epidemias, enfermedades, dolores, incluso capaz de causar la muerte a quienes eran alérgicos, etcétera, etcétera. Lo mismo con la araña. Es un animal positivo porque la constancia y la perfección de cómo trabaja, de cómo teje, es ejemplarizante para el hombre, pero al mismo tiempo es negativa por la forma en la que captura a sus presas. Por lo tanto, también era lo traicionero de su forma de capturar a sus presas, ¿no? Bien. Y luego hay, estos son animales reales, pero también hay animales fantásticos. Por ejemplo, el unicornio, que es capaz de purificar las aguas envenenadas. Es una representación de Cristo y de la Virgen. Nunca se le puede capturar con las malas artes, con armas, sino solamente se va a acercar a las personas que tengan un espíritu puro, unas personas buenas, con virtudes. De ahí que, por ejemplo, a muchas mujeres les interesara representarse cerca de unicornios para representar lo virtuosas que eran, por ejemplo, ¿no? Vamos. Bien, en diferentes escenas. El grifo. El grifo, recordemos que es un animal en la que se sintetizan las tres partes prácticamente de los animales más poderosos. Cuerpo de león, el rey de los animales de tierra, cabeza de águila, el rey de las aves, y a veces incluso cola de serpiente o de cocodrilo. De ahí que, bueno, pues es positivo porque representa a los intercesores, a los mejores guardianes, a la Virgen, a los arcángeles, al buen cristiano que está siempre pendiente, vigilante, pero también con esa, bueno, aquí le veríamos, por ejemplo, a Cristo matando al demonio, pero también, aquí igualmente, pero también con esa cola de dragón o de serpiente representaría al diablo, también, porque también es muy poderoso, por lo tanto, son esos animales fantásticos que también son ambivalentes. Negativa totalmente es la arpía, cabeza de mujer y cuerpo de ave, que representa pues la codicia, la avaricia, los vicios, el engaño, etc. El basilisco, que es por excelencia satánico, su mordedura es capaz de matar y que solamente el único capaz de vencerle es Dios. Bien. El centauro, mitad caballo, mitad hombre, representa la parte salvaje del hombre, la parte animal, ¿no? Lo guerrero, lo violento, el salvaje, y que representaría también el hombre hipócrita, infiel, etc. O la sirena, que representa la tentación, la lujuria, el engaño, las almas condenadas, etcétera, etcétera. Bueno, ya digo, todo el repertorio de los animales, vamos a hacer aquí un sucinto resumen. Lo mismo con las plantas. Las plantas que, por un lado, pueden traer la salvación al hombre. Los famosos herbarios, igualmente eran códices, eran volúmenes iluminados, donde se explicaban las plantas, las raíces, las propiedades que tenían y cómo elaborarlas para hacer pues, ungüentos, pócimas, etcétera, para ayudar al hombre, ¿no? Aquí vemos pues, diferentes códices con esto iluminado y lo que son capaces de curar, ¿no? Plantas, hojas, raíces, etcétera, etcétera. Y algo también, una simbología que ha llegado también hasta nuestros días. Algunas flores, algunas plantas, como por ejemplo la azucena, que va a representar por su color blanco la pureza, la limpieza, la paz. Y por excelencia la magnolia, que va a ser una representación de las mujeres más delicadas, la delicadeza, la belleza femenina. La flor de loto, la creación, la pureza, porque siempre está en contacto con el agua, que todo lo lava. Y el renacimiento, porque aunque la arranquemos, vuelve a resurgir otra vez, ¿no? Bien, el girasol, siempre adorando al sol, el sol representado en todas las civilizaciones como los dioses, bueno, pues representaba al adorador de Dios, en este caso de Apolo, pues el amor ciego, ¿no? El clavel, un símbolo de la fidelidad. ¿Cuántas mujeres desde la Edad Media se representan, sobre todo en esos retratos de las prometidas, de cuando era pues, para presentar a la otra parte, cuando era un matrimonio concertado? Bueno, pues cómo se representaban siempre con un clavel, yo soy una persona muy fiel, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, las margaritas que representan las perlas, la joya, lo poderoso. Los lirios que representan la sabiduría, la verdad, el valor. ¿Cuántos escudos heráldicos de la nobleza y de la monarquía incorporan ello? O, por ejemplo, el pensamiento que representa el recuerdo, el enamoramiento y la trinidad por los tres pétalos que tiene. Bien. Y al otro lado, aquellas plantas que incluso son despreciadas, son arrancadas porque no son agradables de tener, pero que son muy presentes, especialmente en los ámbitos monásticos, porque representan lo que es para el hombre precisamente esa renuncia a todo lo etéreo, efímero, las vanidades, las glorias. Por ejemplo, el cardo, que representa la pobreza, la renuncia a todas esas riquezas.
Por ejemplo, la palmera, la eterna juventud, representa también la victoria, de ahí que los mártires, todos los mártires aparezcan con una palma para representar esa victoria, la resistencia, porque bueno, con todo lo que crecen y son tan resistentes, ¿no? La resurrección y, cómo no, al aparecer también en Oasis, representar el paraíso, la Jerusalén celeste. Y por ende también algunas de las plantas perennes, es decir, que representan la inmortalidad, la eternidad, como por ejemplo el pino, ese verdor siempre tan intenso y que es capaz de crecer vertical aún en la orografía más inclinada, de ahí que represente la fuerza vital en este caso. Y dentro de la rama de los pinos, bueno, vaya juego de palabras hecho, dentro de la familia de los pinos, el abeto, por dos razones, porque tiene unas raíces muy profundas que representan la fe sólida, profunda, firme, etcétera, etcétera, y por otro lado la forma triangular que representa la Trinidad, de ahí que sea el árbol que desde los primeros cristianos se utiliza para recordar la Navidad, el nacimiento de Cristo, la Trinidad, etcétera, etcétera, y por eso se le colocan esas luces para representar yo soy la luz del mundo. Bien, o la secuoya, tan centenaria que es, y lo alto que crece, y la sombra que proyecta, es el símbolo de la protección y de la eternidad, por lo tanto. Y también, bueno, como plantas negativas, la amapola, que es la planta del opio, por lo tanto, del sueño, de la muerte. El narciso, puesto que Narciso es uno de los dioses menores, que era muy vanidoso, le gustaba ir buscando cualquier reflejo de agua o de cualquier reflejo para ver su belleza, poder contemplar su belleza. En cierta ocasión se inclinó tanto en el agua para contemplar su rostro que se cayó y se ahogó. De ahí que, puesto que estas plantas, el narciso, crece cerca de aquí, se tomó pues, como la planta propia de la vanidad, de la locura, de la embriaguez, etcétera, etcétera. O la rosa, que también es muy ambivalente según el color que tenga. El blanco representa la pureza o los secretos entre dos personas, por ejemplo, secretos más íntimos. El si es roja, el amor eterno. Rosa, la gracia, la juventud, especialmente de las mujeres solteras. Era muy común representarlas con ello. O la amarilla, que es muy ambivalente, representa la amistad, pero también la traición. Si alguien quería demostrar que te he descubierto que estás haciendo aquí estás maquinando algo, una traición contra mí, te he descubierto. Entonces, claro, cuando uno recibía una flor, una rosa amarilla, decía, uy, me han detectado, vamos. También las formas geométricas, las más sencillas y de las que van a derivar todos los demás significados son el círculo, que representa la perfección, el cielo, la eternidad, el cuadrado, la tierra, la estabilidad, el orden, y el triángulo, que casi todas las civilizaciones hasta entonces venían a representar la divinidad. Por ejemplo, los egipcios siempre eran tres dioses, Isis, Osiris y Horus, en el caso del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc. Y las demás formas geométricas derivan de la combinación de estas tres formas. Y lo mismo con los números. Todos los números tienen un significado. Yo qué sé, por destacar algunos de los más importantes, el 3, la Trinidad, el 4, ya hemos dicho la Tierra, el 5, el hombre, porque se puede dividir en 5 partes, el cuerpo, las dos extremidades, y bueno, las 4 extremidades, quiero decir, los dos brazos y las dos piernas. Bien, el 6, el doble triángulo, el 7, la culminación tan simbólico, es Dios, construyó el universo en 7 días, las 7 notas musicales, los 7 planetas que se conocían hasta entonces, el Apocalipsis, con los 7 ángeles, los 7 sellos, etcétera. El 8 es el infinito puesto en vertical, etcétera, etcétera. Bien, junto a ello también otros elementos que identificaban ya personalmente a la persona, ya no indicar cómo es la conducta, sino cómo es esa persona, en colectivo o en individual. Uno de ellos, la heráldica, identifica a esa persona en colectivo, es decir, a una dinastía, a un linaje o a una corporación. Por eso suele ser elemento de las dinastías y aparece desde la Edad Media en Europa, donde se va a colocar fundamentalmente en mansiones, sepulcros, elementos personales, armaduras, etc. Y tienen una gran cantidad de significados porque, como se incorporan animales, plantas, números, símbolos, etc., cada uno tiene un significado, bueno, pues cada uno sus virtudes. Y venían a significar una forma de inmortalizar el linaje, esa persona. De hecho, también la pureza de sangre, provenir de una familia de cristianos, de judíos, de musulmanes, que no había habido mestizaje entre ellos, por ejemplo. Y, en definitiva, era glorificar las hazañas, los servicios o las vanidades de las personas. Por eso, en un primer momento, surgen vinculados más bien a los caballeros, a las órdenes militares, ¿no?
Lo llevaban tanto los caballeros como los escuderos, y tanto en época de guerra como en época de paz, es decir, batallas o torneos. Normalmente donde más se llevaba era en el escudo, en el estandarte, en la vestimenta y en los sellos, lo que se colocaba en la documentación, etc. Y lo que en un principio fue militar, desde el siglo XI, fue ampliándose a toda la sociedad, hacia la Iglesia en el siglo XII, a mujeres, a nobles, a artesanos, a todos los grupos en general, a todas las profesiones gremiales, etc., a los jueces, a todas las corporaciones o comunidades eclesiásticas. Algunas de las más simbólicas, la tiara del Papa, el capelo para los eclesiásticos, esto ya un poquitito más tardío, en el siglo XIV, la corona como representación de la autoridad real y, por ende, a la aristocracia y toda la nobleza. También los birretes para cancilleres y autoridades académicas y parlamentarias, el yelmo para los caballeros, incluso el lema, es decir, aquella frase, ese motivo que rige la vida de una persona. Por ejemplo, yo qué sé, antes morir que renunciar a la fe, in itinere veritas, en el camino encontrarás la verdad, un buen morir honra toda la vida, todo pasa menos amar a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y figuras que, bueno, pueden ser de todo tipo, inanimadas, pues relacionadas con la astronomía, el clima, la geografía, las herramientas, la vestimenta, el edificio, construcciones, en definitiva, música, etcétera, etcétera, ¿no? Con personas animadas, etcétera, etcétera. Esto para identificar a uno en colectivos, queda claro la heráldica, pero también identificarse uno personalmente. ¿En qué cosas? El retrato y la vestimenta. El retrato, por supuesto, para presentarse oficialmente a los demás, de hecho que nosotros hoy lo hemos heredado como el retrato oficial. Bien, pero también para ser recordado, que me recuerden quién he sido y qué he hecho, o cuáles eran mis virtudes. Por ejemplo, si yo aparezco con una rosa o con una magnolia, puedo ser una mujer muy virtuosa, o si yo aparezco con una espada, es que yo he sido un soldado que he luchado por la fe, por los más débiles, etcétera, etcétera. Con los símbolos de la jerarquía, o la condición social que representen. Y algo muy importante, no son retratos realistas, es decir, en el románico lo que se representan son conceptos. No estaban tan interesados en representar el cuerpo perfecto, bien proporcionado, la belleza, sino representar qué era esa persona, es decir, el significado. Como habían hecho ya desde Bizancio y esto, no es un retrato para enseñar, sino, para enseñar, no para admirar. No representar la belleza, sino represento un rey, que cualquier persona, al ver a ese representado, le identifique como un caballero, un embajador, una dama, etc. De ahí que, bueno, vemos como normalmente en el románico son rostros estereotipados. No se individualiza los rasgos de uno con otra persona, son todos iguales, a veces incluso con desproporciones anatómicas, manos más grandes, cabezas más grandes, etc. No se trata de representar la belleza ni la proporción anatómica, sino más bien el concepto. De ahí que, bueno, pues aparezcan con sus atuendos, con sus dignidades, etcétera, etcétera, y con aquellas virtudes que quieran recordar a los demás que son ellos. Y personalmente, además del retrato, también el textil y la moda. ¿O acaso no también hacemos nosotros todavía desde esa época nosotros nuestra distinción también con el textil, los perfumes, por ejemplo, ¿no? Que es bueno, algo de lo más identificativo? Y es que ninguna artesanía tuvo tanto reconocimiento como el textil, como el tejido, porque todas las personas ponían verdadero interés en cómo vestirse, cómo representarse. Por eso tenían cuidado en representarlo con todo tipo de lujo, de boato. Incluso a partir de la Edad Media es cuando surge el traje de hoy, lo que ellos denominaron el traje corto, porque hasta entonces se vestían con túnicas y mantos. Recordemos también a los romanos, por ejemplo, se abrochaban con fíbulas, con broches, con cinturones, pero a partir de ahora surgen estas piezas, lo que llamamos el traje corto, que ha derivado en lo que nosotros vestimos hoy. ¿Y por qué digo que el traje es un elemento simbólico, metafórico, iconográfico? Porque es un elemento parlante. Habla de nuestra condición, de nuestra jerarquía y de nuestra condición social, étnica, cultural. También por el valor material que tenía.
No es lo mismo tener seda e hilos, por ejemplo, de oro y de plata, que, por ejemplo, la lana. De ahí, por ejemplo, el interés, que era el material común de lo que estaba la ropa indumentaria en aquella época. De ahí el interés por el comercio de las ovejas merinas y la lana, etc. También era simbólica la calidad técnica, es decir, los tintoreros, por ejemplo, los conocimientos que se requerían, porque tenía que tener conocimientos de esas plantas tintóreas que daban el color, cómo mezclarlas física y químicamente para obtener ciertos colores, porque todos los colores también tienen un significado. Junto a ello también la labor de los bordadores, con esos hilos entorchados de oro, plata, etcétera. Los orfebres, que eran los encargados de coser oro, plata, perlas, joyas, camafeos, incluso esmaltes. Y los alfayates, que eran los sastres, los que terminaban componiendo las diferentes partes del traje. Las calidades táctiles, es decir, no es lo mismo tocar algo suave, la seda o el raso, que otro tipo de tejidos. No es lo mismo que una vestimenta tenga brillo que no lo tenga, que sea satinado. El comercio con lugares exquisitos donde sabían trabajar el significado de estos trajes, por ejemplo, Al-Ándalus, gracias al comercio de Al-Ándalus pudimos conocer aquí en la península lo que era el lujo de los persas, los bizantinos, los indios, los chinos, es decir, esa exquisitez del mundo de la corte, los perfumes, los olores y también las vestimentas. Y por último, la importancia del color. De todos los colores, el más importante era el púrpura, porque era lo que representaba el imperio, el poder. Bien, de ahí que todos estos especialistas trabajaran en lugares especializados, que conocieran perfectamente cómo elaborar los trajes, cómo hacerles a medida para las personas, los colores que tenían que tener, cómo tintarlos, etcétera, etcétera, y hacerles en lugares profesionales. Pero es que junto a ellos, la labor de la mujer, una labor muy importante, porque las mujeres realizaban textiles, tejidos de todo tipo, para ornatos, paños y ropa, pero también para obras de caridad, es decir, las obras pías. Recordemos cómo la Virgen se la representa normalmente también hilando, cosiendo, para representar esas virtudes, esa caridad, esa piedad con los más necesitados, porque estas ropas, estos tejidos, se hacían para las iglesias, es decir, tejidos para cubrir todo lo que eran elementos de la casa de Dios, algo exclusivo, pero también para aquellas personas más dedicadas, para practicar esas virtudes, esos valores humanos como la caridad, la piedad, para con los enfermos, con los niños desamparados, con los pobres, etcétera, etcétera. Recordemos, por ejemplo, también las cantigas de Santa María, cómo se representan a mujeres hilando, ¿no? De ahí que no fuera un trabajo que se hiciera en lugares especializados, sino en lugares privados, en la casa, y no siempre con muchas mujeres, sino mujeres que de forma individual hacían estas obras de caridad, ¿no? Y en todas las fases, desde la recolección hasta el hilado, bueno, trabajando con la rueca, cortando, confeccionando, etcétera, etcétera. Era ese símbolo de las virtudes. Estos textiles también se colocaban en lugares especiales con su significado propio. Por ejemplo, en los palacios, los doseles, que representan la máxima dignidad. Las cortinas, para ocultar o para jerarquizar los espacios. No todos tenían acceso a ciertos ámbitos, entonces para separar unos lugares de otros se colocaban ciertas cortinas. Y lo que es también importante, el valor de lo visible y de lo oculto. Muchas ceremonias, muchos aspectos se ocultaban a la vista de los hombres, algo que todavía también hoy solemos hacer, por ejemplo, no sé, en Semana Santa, cómo se cubren con cortinas los sagrarios, las imágenes, etcétera, etcétera. Bien. Las alfombras, los escabeles, para no pisar, en este caso los reyes, no pisar directamente la tierra, sino que están en un plano superior. En casa, lo mismo, según qué ceremonias, qué visitantes vamos a tener en casa, unos manteles de unos colores u otros, de unas calidades u otras, con brillo, con unas calidades táctiles, etcétera, etcétera, para manteles, tapices, cortinas, y lo mismo en la cama, con esos doseles para la máxima dignidad, o si no, las almohadas, las sábanas, las colchas, los cobertores, etc. El vestir también es importante, porque desde la antigüedad el hombre siempre ha andado preocupado por cubrir el cuerpo por el rigor climático o bien por adorno personal. De hecho, ya se nos dice en las Escrituras cómo Dios proporcionó las primeras vestiduras a Adán y Eva cuando al comer la manzana descubren que están desnudos, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese momento se considera también y se hace énfasis en el mundo románico de lo que tiene que ser la dignidad. Es decir, que el traje represente simbólicamente
¿Qué dignidad tiene esa persona? Es decir, ¿cuál es su condición social? ¿Cuál es su condición espiritual? ¿Es una persona virtuosa o no lo es? ¿O no lo es? Bueno, entonces, empieza a tener el vestido ciertas connotaciones religiosas. Es decir, lo que se terminó derivando en la decencia. Es decir, la no frivolidad. No vestir con ropas muy ceñidas, ni andar con colas muy largas, que representar ahí la vanidad, el poder, la ostentación, etcétera, etcétera, la extravagancia, ni tener andares muy amanerados y el pelo, no hacer ahí una ostentación de cabellos, de rizos, etcétera, etcétera, porque representaba pues la pérdida de tiempo en cuidarse el cabello, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que se pasara de las túnicas y los mantos a vestidos, a indumentarias más o menos estudiadas, con colas más o menos recogidas, con cubrir la cabeza con velos más o menos que llegaran hasta los hombros, etcétera, etcétera. Y además, según en su condición social, yo que sé, la monarquía con corona, con ropas, con perlas, sedas, etcétera, etcétera. Quizá lo mejor para conocer de primera mano restos originales de tejidos y de indumentaria medieval es el Museo de Ricas Telas del Monasterio de las Huelvas, que conserva el mejor repertorio textil de toda Europa de esta época y que nos sirve perfectamente para estudiar y conocer cómo eran las costumbres de la moda en aquella época, puesto que España seguía en la tradición de Europa, pero especialmente las mujeres seguían la tradición de la ropa musulmana. Y también las calidades táctiles, cómo eran también los usos entre los cristianos y los musulmanes, los usos funerarios, de forrar, por ejemplo, todos los ataúdes con tejidos, etcétera, etcétera. Y vemos cómo la indumentaria de los hombres y las mujeres prácticamente era igual y en lo que se diferenciaban era en la largura del traje, ¿no? Ropas de hombre y de mujer, en este caso, o la cofia del infante don Fernando con ese oropel o oro de Chipre, por ejemplo, con las armas heráldicas, la ostentación del linaje, ¿no? Con esos amarillos anaranjados, ese oro anaranjado tan valioso en aquella época para almohadas, textiles, etcétera, ese comercio que existía con Al-Ándalus, tanto en vida, ya digo, como en muerte, ¿no? El tejido de la casulla de San Juan de Ortega, de la capa de Fernando III el Santo, o incluso en la propia guerra, ya digo, con esos oros anaranjados tan valiosos en aquella época. Bien, la indumentaria de los eclesiásticos para las diferentes ceremonias eclesiásticas y que les cubría tanto en vida como también en la mortaja. Y los monjes. Esa decencia, especialmente en esta época del románico, entre los monjes negros, benedictinos, o los monjes blancos, cistercienses, los dos intentando representar la humildad. El negro porque representa la discreción, la humildad, pero el blanco dando una vuelta de tuerca, porque el blanco es incluso para no gastar dinero en teñir el tinte, en teñir esa lana que ya de entrada es blanca, la que utilizaban. Y luego, bueno, pues con esa decencia en el modo de vestir que se entendía, pues con ropas, con hábitos que no marcaran mucho el cuerpo, con esas mangas grandes y amplias, etcétera, etcétera. Los nobles, imitando, por supuesto, a la monarquía y en función de sus posibilidades económicas, van a procurar tener vestidos tejidos de una cierta calidad y además color púrpura, a ser posible, para representar ese poder que tienen. O en ceremonias especiales, por ejemplo, los embajadores con ese uniforme, el casco, el estandarte que llevaran. Y también, como hemos dicho, la indumentaria es para diferenciar también de la condición étnica o cultural. Por ejemplo, los judíos, los musulmanes, por supuesto, con sus ropajes, como hemos visto, pero los judíos que les van a utilizar mucho este talit, que es este paño de lino, de hilo, con una serie de cordones, que se colocan a primera hora de la mañana para las ceremonias de la mañana o durante el día en diferentes oficios, por ejemplo. Y luego también esta especie de escapulario que se colocan con esos cordones anudados que vienen a representar, son un símbolo de los mandamientos de Yahvé. Por lo que digo, todo tiene su significado, su simbología. Y ya, una vez acabada la vida, el sepulcro. Que me recuerden, era importante porque era que me recuerden después de haber muerto y porque el sepulcro representa, es un símbolo de tres cosas. Es un lugar donde esperar la resurrección. Por lo tanto, es importante dónde va a estar mi sepulcro. ¿En un cementerio o en una iglesia, en el interior de una iglesia? ¿Y dentro de esa iglesia, qué iglesia? No es lo mismo una iglesia parroquial que una iglesia monástica o catedralicia. ¿Por qué? Porque si pueden rezar por mi alma
algunas personas, mejor que recen, que mi sepulcro esté en un lugar donde muchas personas, varias veces al día y para siempre, van a estar rezando. Por lo tanto, un lugar más preeminente era un monasterio y una catedral donde varias personas, ya digo, varias veces al día y durante todos los días, van a poder rezar por la salvación del alma, que no en una iglesia parroquial, que a lo mejor solamente rezan mis familiares, etcétera, etcétera. Un lugar donde expresar la fe y la esperanza, cuáles han sido mis devociones y cuál es mi esperanza en la resurrección. Y al mismo tiempo donde honrar mi memoria, es decir, a qué linaje he pertenecido y quién he sido yo. Lo vamos a ver gráficamente, que se ve mucho mejor. Por ejemplo, buscar el sepulcro, colocarlo en un coro, por ejemplo, donde simbólicamente esas oraciones van a pasar por encima del sepulcro camino al sagrario, simbólicamente. O esto en un monasterio, o por ejemplo en un claustro donde también los monjes rezan y meditan, tanto de un monasterio como de una catedral. También en una iglesia parroquial, cuanto más cerca del altar del sagrario, mejor. O en mi propia capilla funeraria, para mí y los míos. Cuanto más cerca del altar y del sagrario, como digo, mucho mejor, que más alejado. Bien. Al mismo tiempo, representar en el sepulcro quién he sido yo. La idea de la muerte en esta época es dormir el sueño eterno, por lo tanto, se le representa literalmente con una almohada, está representado. Y con las vestimentas que efigian quién ha sido esa persona, un obispo, un rey o un príncipe, una gran dama, un caballero, un soldado. Y luego también esa confianza en la resurrección. En un principio se representan las exequias fúnebres, pero también con algún mensaje a los vivos, es decir, la relación entre los muertos y los vivos. Es decir, en la tapa se colocaba siempre la misma frase, recordemos la danza de la muerte. Esa frase es, yo fui lo que tú eres, yo soy lo que tú serás. Y continúan, te ruego que tú ahora que puedes reces por mí, porque cuando tú mueras yo rezaré por ti. Es decir, yo ya he muerto, ya no puedo hacer ya nada más para salvar mi alma. Tú, por favor, ahora que estás vivo, reza por mí para que mi alma se salve, porque así, si yo llego al cielo, cuando tú mueras, yo ya estaré en el cielo y también podré interceder por ti. Y después se reflejaba también ese tema de la elevación del alma al cielo, es decir, en una cama el difunto ya estaba haciendo, pero su alma en forma de niño o de niña era elevada por unos ángeles psicopompos, bueno, son los ángeles que elevan el alma a los cielos, en una sábana están subiendo el alma del difunto. Bien. Y también otra forma de ostentar, con las armas heráldicas del linaje o con las devociones personales. Y lo mismo, ¿cuál ha sido mi condición? Leones, porque es un sepulcro de un rey, con sus paladines, o en el caso de las damas, con sus doncellas que le ayudaban. E incluso con tenantes que recuerden en unas cartelas quién ha sido y qué virtudes ha sido. Aquí yace fulanito de tal que murió con tantos años y que fue un valeroso caballero que luchó por los más débiles, una mujer muy caritativa, un hombre muy piadoso, etc. Destacar las virtudes de esa persona que le merecen alcanzar la gloria, estar en el cielo, ¿no? Bueno, pues estos epitafios, e incluso representar que, ya que ha creído en la fe, ha resucitado. Entonces se ve la mano de Dios resucitando al hombre, en definitiva, o llevando su alma al cielo, como hemos visto. Y todo ello culminaría en el final de los tiempos con esa gloria, es decir, llegando el alma al cielo, lo que en la antigüedad, desde la antigüedad se llamaba la apoteosis, que solamente los virtuosos eran merecedores de llegar al cielo. Por eso el hombre encontraba en el arte una forma de encontrar todos estos mensajes simbólicamente para ayudarle a cómo comportarse en este mundo para llegar a esto, que pudiera reflexionar y pudiera hacerlo, llegar a esta apoteosis, este cielo, gracias a esa moralidad, a esas costumbres y esos valores humanos que había practicado y que solamente estaba reservado a los más virtuosos llegar a ese cielo. Por lo tanto, y como resumen ya de todo esto, en tiempo tal cual, hemos visto cómo la iconografía y los símbolos representan por medio de imágenes y de símbolos todas aquellas explicaciones de conceptos, ideas y temas que ayuden al hombre a alcanzar la salvación, que siempre es moralizante, es decir, es doctrinal, siempre enseña y hace que el hombre reflexione. Y que estos símbolos vienen, por un lado, de lo que se había heredado de culturas anteriores, de lo que se mezcla de otras culturas con la propia y de lo que se va enriqueciendo durante el románico.
y que todo parte de una sociedad teocéntrica, en la que, recordemos, Dios ha creado el universo, vemos ahí esos gajos radiales que salen de él, y entre ellos está la Tierra, de ahí que se le represente en este ámbito terrenal, pero que recuerde el hombre que este paso por esta Tierra es temporal, de ahí que el último registro esté representando las cuatro estaciones y los 12 meses del año. Es temporal nuestro paso por este mundo. Que este mundo, que Dios creó el mundo, pero que por el pecado del hombre pudo estar condenado a la condena eterna, pero que gracias a Cristo vino a salvar a toda la humanidad. De ahí que se represente la humanidad como un gran cosmos, se le presenta aquí a Cristo, aquí le vemos la cabeza con el nimbo crucífero exclusivo único de Cristo, con los pies y las manos a ambos lados de este universo. En el centro se representa la Jerusalén, donde está la resurrección de Cristo, porque Cristo ha salvado al hombre de esa condena eterna y le promete el paraíso junto a él. Y que, por ende, gracias a estas representaciones también de Hildegarda von Bingen, una abadesa benedictina alemana que, bueno, fue polímata, era especializada en ciencias, compositora, música, escritora, poetisa, etcétera, etcétera, hizo esa interpretación del hombre que tendría que ser también como un microcosmos. Si Dios ha creado el universo y ha dejado al hombre como dueño de la tierra para que lo gestione y demás, por el pecado original, bueno, pues estuvo condenado, pero Cristo vino a salvarle. De ahí que se represente eternamente como Dios va a estar omnipresente, siempre perdonando al hombre y dándole oportunidades para que se comporte de una forma determinada, porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, manifiesta su majestad y recuerda al hombre que Él es la luz del mundo, que le va a guiar por este mundo para alcanzar la salvación, ¿vale? Siempre con su omnipresencia, bendiciéndole, apoyándole y protegiéndole. De hecho, para eso ha mandado a Cristo, a su Hijo, para salvar al hombre de esa condena y prometerle la salvación. Y de ahí está la potestad del hombre de elegir o no qué hacer en este mundo para alcanzar, con este mundo de luces y sombras, alcanzar la salvación. Y si ha practicado esas virtudes, pues el día del juicio final, en la resurrección, será llamado por Dios para alcanzar esa apoteosis. Esto es la espiritualidad y lo temporal en el mundo románico. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algo. Sí, si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, pues si no, aprovechamos, hacemos un pequeño descanso, 10 minutos como máximo, por favor, sepa si alguien quiere salir al baño, darse un paseo, lo que sea, que aproveche ahora. Muchas gracias.
Yo creo que estamos ya prácticamente todos aquí, así que vamos a continuar con la jornada de hoy. A continuación nos hablará José Manuel Rodríguez Montañés, que me acompaña aquí. Este excelente historiador del arte y profesional independiente nos acompaña en estos cursos de verano ya por segunda vez, así que muchas gracias por querer volver a acompañarnos. Como experto en los campos de historia y de historia del arte, ha realizado múltiples proyectos sobre gestión de patrimonio cultural desde múltiples perspectivas, lo que le ha permitido combinar actividades tanto de documentación como otras ya más específicas centradas en la gestión de bienes culturales. Así, a modo de ejemplo, pues ha sido coordinador de la prestigiosa Bienal ARPA, que lo he dicho bien, más o menos. Ha realizado también la coordinación para la Comunidad Autónoma de Castilla y León del Comisionariado de los Caminos de Santiago por Castilla y León. Ha sido el máximo responsable, además, del proyecto de coordinación de las catedrales de Palencia y León y fue comisario de las exposiciones Raíces, El legado de un reino y Fromista, 1066-1904, San Martín, centenario de una restauración. Y para no seguir relatando su enorme currículum, voy a terminar diciendo que ha trabajado además 15 años en la Fundación Santa María de Aguilar de Campoo. Y esta tarde José Manuel nos hablará sobre la figura de Cristo. Bienvenido a Triviana, José Manuel, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, nada, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por invitarme a repetir, es un placer y además el marco, ¿no? Creo que es el segundo año que estas jornadas se celebran en esta sacristía y si hay unas terceras, contar conmigo, que me apunto. Me parece un sitio espectacular para máxime, dado el tema. Es decir, dentro del marco general que nos ha mostrado la profesora Alonso, a mí me toca hablar del protagonista. De hecho, cuando me llamó Javier hace tiempo y me dijo que bueno, volver a hablar de iconografía, que es algo en lo que en su día intenté especializarme, era algo que, digamos, que tenía el aspecto de la historia del arte, la que tenía mayor afinidad dentro de la Edad Media, cuando me propuso hablar de la figura de Cristo, pues te lo dije que sí, faltaría más, pero luego me di cuenta al colgar el teléfono de la dimensión que tenía. Es decir, estábamos hablando dentro de lo que es el reparto, y por decirlo de una manera coloquial, estábamos hablando del protagonista. Ayer, hablando con Javier, le decía que tiene una ventaja el dar esta conferencia aquí y ante ustedes, y es que no tengo que explicar de quién voy a hablar. Dentro de 25 años tendríamos que empezar a recoger sedal y empezar a decir, bueno, ¿quién es este Jesús de Nazaret? ¿No? Bueno, afortunadamente todos tenemos un sustrato, aunque solo sea cultural y otros desde el punto de vista incluso religioso, todos sabemos la figura que va a centrar los siguientes minutos. Que, dentro de lo que es el arte románico, es decir, del arte medieval en general, pero del románico en particular, siendo un arte cristiano, pues eso nos da una pista, ¿no? De que estamos hablando efectivamente del eje, del elemento central, evidentemente no solo de la iconografía, sino de lo que significa o lo que está traduciendo esa iconografía. Que básicamente, entonces, en esta primera... simplemente esta imagen es para recordar que la figura de Cristo es el protagonista, por supuesto, de la iconografía, pero esencialmente del dogma de la religión cristiana. Insisto, esto es un poco peregrullo, pero no viene de mal recordarlo para luego ya darlo por supuesto. No solo del dogma, sino que también de la doctrina y, por supuesto, de las traducciones litúrgicas que tienen ambos componentes. Por ello también, lógicamente, dentro de lo que son los discursos, los temas eminentemente religiosos que se van a plasmar, fundamentalmente en los edificios religiosos, todos van a centrar, todos, o en un porcentaje muy elevado, todos los programas y todos los ciclos van a tener un denominador común, que es la figura de Cristo. Y ello máxime en el periodo románico. Periodo románico que fue definido por una obra que es clave dentro de lo que es el estudio de la religiosidad medieval, de André Bochet, llamó a ese periodo que coincide con el de románico, entre mediados del siglo XI y principios del siglo XIII, lo llamó la Edad de Cristo, la Era de Cristo. En el sentido, no solo, evidentemente, de la iconografía, se refería a la religiosidad. Lo que quiere decir que la religiosidad del periodo románico se centra esencialmente
en esa figura de Cristo y en todo lo que significa, en un absolutamente amplio abanico de significaciones, que van desde una cierta literalidad, es decir, que en este caso para preparar esta charla el guión lo tenía claro, más luego las cosas que no ha visto, o evidentemente investigaciones más específicas sobre algunos apartados o sobre algunos temas más complicados, pero básicamente el 95% de las respuestas a la identificación temática del arte románico la vamos a encontrar en los textos bíblicos. Igual he sido un poco optimista con el 95, rebajo mis expectativas a un 80, 85. Quiero decir, porque sí que hay luego otro tipo de representaciones o de temas que proceden de elaboraciones a partir de los textos bíblicos, o incluso de complicaciones temáticas, o incluso, que ahí es donde muchas veces patinamos a la hora de identificación correcta, de la parte más volátil de los elementos textuales, que son los litúrgicos. Quiero decir, hay representaciones figurativas que todo apunta que procede de sermones, o que al menos la explicación la encontraríamos en sermones. Y en algún caso, afortunado, cuando encontramos el sermón o el elemento, digamos, nuclear que genera esa iconografía, nos podemos dar por satisfechos y somos capaces de avanzar interpretaciones que van por la buena vía. Hay otros casos en los que, por desgracia, eso no ocurre. Bueno, entonces, ¿Cristo quién es? Pues Cristo es el Mesías, es decir, Cristo es la figura avanzada ya en el Antiguo Testamento, por la Antigua Ley, que se concreta en el cambio de era, lógicamente, con la encarnación, y que gracias a la redención permite que el género humano, lo que antes ha explicado la profesora Alonso, que el género humano acceda en el día del en el último día, ¿no? En el día del juicio final, en el momento del Apocalipsis, a la visión faciem faciem, cara a cara, de la gloria. En ello hay un elemento en el que, digamos, de la figura de Cristo que es común a las dos grandes religiones del libro, que es el judaísmo y el cristianismo. Es decir, en ningún caso se va a producir una renuncia por parte, ojo, ni del propio Cristo cuando no lee la Biblia, a su condición de eslabón entre la antigua ley y la nueva. De hecho, luego veremos que incluso él mismo se considera esas sus raíces. Otra cosa va a ser que la figura de Cristo, y sobre todo en la iconografía románica, se va a utilizar en algunos determinados casos como el elemento diferencial y diferenciador entre el judaísmo y el cristianismo, o mejor dicho, entre judíos y cristianos. Es decir, dentro de la doctrina cristiana hay una base, que es el 75% de este libro, o el 80%, que es la Antigua Ley, el Antiguo Testamento. Y luego hay un elemento, que ese sí es exclusivo del cristianismo, que es el Nuevo Testamento, los evangelios y los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis. Y ese elemento diferenciador y esencial tiene su inicio en un hecho, que es evidentemente uno de los dogmas, que es el de la encarnación. Aspecto que va a dar lugar también, o que va a ser la base argumental o temática de algo que ocurrirá fundamentalmente a partir del siglo XIII, es decir, cuando la edad de Cristo en realidad nunca decae, siempre es la edad de Cristo, ¿no?, que diría Boucher, pero que hay otro un elemento dentro de la piedad popular y que se traduce, por supuesto, en la iconografía, que va a ser una mayor presencia de la figura de María y una mayor presencia de la figura de los santos como intercesores, es decir, todo otro tipo de aspectos que lo que van a hacer es añadirse y, digamos, que porcentualmente hacer que sea un poco menos edad de Cristo, que es lo que es la época del románico. Dentro de los elementos dogmáticos, que tienen también, por supuesto, una traducción directa en la iconografía, está, por supuesto, la encarnación, está la redención a través del sacrificio, es decir, la redención del género humano a través del sacrificio de Cristo, y está lo que ocurre justo después, a partir de la ascensión de Cristo, hasta el momento del juicio final, el momento, digamos, que en el que se separará el trigo de la paja, por decirlo así, y aquellos que hayan seguido el recto camino tendrán la visión y participación en la gloria. Ese momento, como reflejaba, ese momento de la espiritualidad
coincidente con el románico, da a la figura de Cristo ese carácter absolutamente esencial. Además de todos estos elementos dogmáticos y doctrinales, la figura de Cristo tiene en la iconografía una utilización a veces de ocasión, en la defensa de ciertos valores dogmáticos. Digamos, la ocasión esencial o básica está en cuanto a su diferenciación respecto al judaísmo. Tengamos en cuenta que en este momento medieval, todavía en la época románica y en época posterior, bueno, hasta la Baja Edad Media, la presencia de comunidades judías era especialmente importante, sobre todo en determinadas áreas. Siendo además la población judía la que ocupaba ciertos elementos, aunque podían ser considerados en algunos casos como una especie de parias sociales, sin embargo, detentaban ciertos saberes por los cuales eran especialmente cotizados, sobre todo algunos de orden intelectual. Algo que, lógicamente, podía en algunos casos concretos encender las alarmas desde el punto de vista dogmático, ¿no? Desde el punto de vista de la Iglesia como institución. Por eso hay cierto interés, en algunos casos concretos, veremos un caso de una interpretación al menos en la portada de Santo Domingo de Soria, en el que hay cierto interés en marcar distancias claramente respecto al judaísmo, incluso en elementos gráficos compartidos. No tanto con el Islam, la utilización, entre comillas, ¿no? Utilización partidista de la imagen de Cristo es meramente de oportunidad política. Incluso se ha intentado, o se ha creído ver, se ha dado una interpretación en clave política del famoso tímpano del Cordero de San Isidro de León. Desde el punto de vista doctrinal, en realidad no hay contaminación posible, es decir, son religiones que tienen un desarrollo absolutamente distinto. Si a ello le unimos el aniconismo propio del mundo general al mundo musulmán, pero sí que hay ciertos elementos que llegaron a complicar desde el punto de vista dogmático e incluso a interesar a programas, incluso a imágenes, como fueron ciertos movimientos heréticos o hay básicamente. Hablo de la controversia adopcionista, por supuesto, anterior al románico, pero, y del arrianismo, pero sí del monofisismo, y la que sí que afecta de una manera directa cronológicamente es la cátara, ¿no? la albigense, en el que básicamente lo que más podía llegar a preocupar era que se dudase del carácter divino de Jesús. Tanto que fuera adoptado, como proponían los adopcionistas, como que el hijo fuera creado por el padre, que promovían los arrianos, o como en el caso de los monofisitas, que negasen la propia naturaleza humana de Cristo. Tengamos presente que estas herejías, esto es mucho más complicado que todo esto, que estas herejías están centrándose en algo, en uno de los dogmas más difíciles de entender, ni con las armas de la fe, que es el de la Santísima Trinidad. Quiero decir, el que entienda eso, al menos a la primera, que levante la mano, ¿no? Con lo cual es, precisamente, y veremos algunos ejemplos, de reforzar ese carácter trinitario de la divinidad dentro de un contexto, la portada de San Miguel de Estella, sobre la que luego nos detendremos, tiene un contexto en el que la presión o el peligro de la herejía albigense estaba bien presente, sobre todo en el territorio aragonés. Bueno, pues como protagonista de Colmen del mensaje, la semántica de la imagen, es decir, el significado de la imagen, para una correcta lectura tenemos que tener en cuenta, por supuesto, el contexto. Muchas veces es ahí donde nos falla, es decir, porque los contextos son limitados. Pensemos en algunos claustros, por ejemplo. Es muy difícil que conservemos un claustro tal cual fue esculpido en el siglo XII. No solo por la pérdida de capiteles, sino por su traslado. Incluso las propias portadas. Luego veremos un ejemplo, otra vez en Santo Domingo de Soria, en el que probablemente no haya habido una recolocación posterior, pero simplemente en el proceso de montaje de algunas de las novelas se había tomado el día el iconógrafo y hay algunas que directamente pueden llegar a, o podemos llegar a pensar que bailaron de sitio. Pero es que además no solo es parcial en muchos casos el testimonio material que conservamos, sino que tenemos muchas más lagunas en el mensaje que se quiso plasmar. Tengamos presente que yo todo lo que voy a decir ahora son interpretaciones que hacemos desde el siglo XX y XXI,
y que salvo, es absolutamente excepcional, salvo el caso de cartas citadas de Suyer de Saint-Denis, que alguien nos deje por escrito, y más un promotor como el de la Abadía Real de Saint-Denis y el Abad Suyer, eso es excepcional, que nos dejase por escrito qué era lo que quería simbolizar con lo que estaba haciendo. Eso deja un margen a la interpretación que, en función del número de elementos objetivos que tengamos, y a veces incluso hasta, por supuesto, la perspicacia, ¿no?, o del trabajo del investigador, puede dar lugar a interpretaciones más o menos cercanas a lo que pudo ser la realidad. A ello añadamos otra complicación, que es el carácter sintético en general de la iconografía románica. Y digo en general porque estamos hablando básicamente de economía de medios. Hay veces que esa economía de medios tiene que ver con la economía, la otra, la de los dineros, ¿no? De las capacidades económicas de desarrollar un gran programa iconográfico. En otros casos esa economía tiene que ver con el propio marco. Puesto este ejemplo porque me llamó la atención, es un peine litúrgico, es un elemento curiosamente, bueno, evidentemente hoy se conservan exclusivamente en los museos, pero es un elemento que ofrece una superficie, digamos, para expresar un tema limitada. Bueno, pues en este peine litúrgico alguien tuvo la intención de expresar el árbol de Jesé, ni más ni menos que la genealogía de Cristo, de la manera, digamos, más sintética. Es decir, ¿qué necesitas para el árbol de Jesé? Vale, a Jesé, bien, un brote, a la Virgen María y al Padre, o sea, perdón, al Padre, a Jesús, en el que incluso tienes un cierto margen que te permite colocar la paloma del Espíritu y otras seis palomas, es decir, los siete dones del Espíritu. Bueno, ha sido capaz de condensar en una viñeta un mensaje que tiene una trascendencia, que es ni más ni menos que esa genealogía de Jesús, que entre otras cosas son de sus raíces en la antigua ley. No siempre ocurre esto, a veces tenemos la fortuna de que ocurre justo todo lo contrario. Este es uno de esos casos. Es un caso, además, en el que incluso el puzzle te desordenan las piezas, le añaden algunas y aquello sigue encajando a la perfección. Es el altar de Nicolás de Verdún, que no era un altar, esto se fue concebido como un ambón, una pieza magnífica desde el punto de vista material, ya de una época tardía, de finales del siglo XII, en el que sufrió un añadido luego ya en el siglo XIV, un añadido de varios de varias figuras y se cambió de utilización. Es decir, de envolver un ambón o de configurar un ambón pasó a convertirse en un tríptico altar. Bueno, esto lo he puesto así en pequeño para que no se lea, ¿eh? Esta es la riqueza y la profundidad iconográfica que tiene esta pieza, que básicamente divide, lo que hace es imbricar la antigua ley con la figura de Cristo, con el ciclo cristológico, que termina, por supuesto, con la encarnación, el sacrificio y la redención. Y lo hace estableciendo tres niveles. Ahora, cuando estaba en el ambón, no tenemos ni pajolera idea. Pero lo que pasa es que, dado el carácter temático de estos tres niveles, de alguna manera tuvo que plasmarse también en el ambón, ya fuera con tres calles distintas, ya fuera en el sentido horizontal actual. Divide el momento, los momentos que narra en antes de la ley, es decir, antes de que Dios entregase las tablas de la ley a Moisés, ante legem, sublegem, después de la ley, y después, una vez que se produce la encarnación, subgratia, ¿no?, bajo la figura de, o sea, una vez que se ha producido la encarnación y ya vivimos en la era de la gracia. Bueno, pues esa vinculación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es casi el eje temático de él. Otras veces contamos con una fachada que, pese a la, esto es nuestra Señora Grande de Poitiers, que pese a la atormentada historia que tuvo, mantiene en lo esencial, o sea, han perdido lógicamente detalles, mantiene en lo esencial el mensaje que se pretendió plasmar en ella. También con un sentido, es casi un retablo, ¿no? Es una fachada tríptico en la que se establecen tres niveles en altura. En el nivel inferior se centra en lo que es la tradición veterotestamentaria de la figura de Cristo, la encarnación, y culmina, por supuesto, el árbol de Jesé, y culmina con una imagen no muy frecuente, pero hay bastantes casos, que es el baño del niño. En un segundo escalafón, en ese segundo nivel, bajo arquerías, estamos viendo al colegio apostólico, los 12 apóstoles, acompañados de dos obispos.
Es decir, estamos viendo a aquellos que fueron contemporáneos de Jesús y que tuvieron como misión el transmitir su mensaje junto a los que tienen esa misión en el momento en el que se esculpe esta fachada, que son los dos obispos. Y un tercer nivel, el superior, en el que, bueno, en realidad es una teofanía, es una apoteosis de Cristo. Por ir un poco rápido, esta es la parte inferior en la que se nos muestran, aparte, por supuesto, todo empieza con el Génesis, pero se nos muestran personajes del Antiguo Testamento como Nabucodonosor, una figura esencial que es la de los profetas, que en este caso junto a Daniel, es que he puesto este tema porque es exactamente el mismo letrero que acompaña esta miniatura el relieve en Nuestra Señora, es decir, el profeta Daniel acompañado de los profetas Jeremías, Isaías y Moisés, todos ellos portando filacterias o mensajes con textos alusivos al mensaje que en todos casos es coincidente, es prefigurador o profético respecto al advenimiento de Cristo. Lógicamente, el árbol de Jesús, bueno, el árbol de Jesús es una iconografía compleja que, de hecho, tenemos una cierta aproximación a cómo se va forjando, ¿no? Desde el punto de vista ideológico hasta llegar a formar una especie como de cliché. Porque el árbol de Jesús no empieza con Jesús, pero bueno, esto es otra historia. Y hay una figura que es clave, que es también la del rey David, figura que debemos suponer su presencia porque le falta la mitad, se fija en la parte superior, falta la mitad de la figura, pero temáticamente, incluso perdiendo el atributo de rey o, digamos, la cítara o la lira que tocaría, parece claro que tiene que ser la que acompaña en ese momento. Bueno, en las dos enjutas que rodean el arco más meridional, lo que vamos a ver es la visitación, es decir, la anunciación, por supuesto, la visitación, una visitación además en la que al contenido, digamos, genérico, se añade algo que parece extraído de comentarios patrísticos y de sermones, y es que en ese abrazo entre la Virgen María y Santa Isabel se está abrazando la antigua y la nueva ley, estoy resumiendo de una patada. Incluso el escultor añade un elemento llamativo, que son esas dos edificaciones que ven y esas dos figuras que ven detrás de las primas, ¿no? En la que se ha querido ver una representación de la sinagoga y de la iglesia. Bueno, continúa con la natividad, el baño del niño y el sueño de José, ese apostolado superior que les decía, y coronando en el piñón una representación que en realidad es una suma, una amalgama de tanto de la ascensión como de lo que es la visión de Jesús en la gloria, el pantocrátor, rodeado por los cuatro animales simbólicos, los evangelistas, todo ello dentro de una forma ovalada y con el sol y la luna. Algo similar ocurre en una portada que ya hemos citado, en la portada de Santo Domingo de Soria, pero aquí concentrado exclusivamente en la portada. Tiene una fachada magnífica en la que poder desarrollar el programa, pero lo concentran en la portada, en la que básicamente lo que hago el ciclo del Génesis, temáticamente es lo mismo que hemos visto en Poitiers, ¿no? El ciclo del Génesis se continúa con un ciclo cristológico, en este caso de la encarnación y de la natividad e infancia, de la pasión y de resurrección, finalizando en el arco, la arquivolta interior y el tímpano con una visión de la gloria, en este caso bueno, con mediadores. Y lo que les decía, hay un elemento que hace particular el ciclo del Génesis en el caso soriano, y es que concluye con la muerte de Caín. Es un elemento, no es el único caso, por supuesto, hay otros ejemplos, pero es relativamente infrecuente dentro de la iconografía románica, básicamente porque tiene que ver con una tradición rabínica. Evidentemente luego se le da una explicación desde el punto de vista patrístico, aquí tenemos algunos otros ejemplos en San Lázaro de Otón, en el claustro de Monreale, pero fíjense, es San Isidoro en las alegorías de la Sagrada Escritura la que da una explicación que además resulta coherente a una frase del Génesis que si no resultaría absolutamente abstrusa. Bueno, aparte de esta de este comentario de San Isidoro, es posible que la presencia en Soria de esta iconografía tenga un carácter de reafirmación frente a una judería que sabemos era relativamente potente a finales del siglo XII. Esto es seguro, ¿no?
Esta es una interpretación que hace el servidor y que, bueno, es difícil de rebatir porque no hay apenas elementos, digamos, ni en un sentido ni en otro. Pero sí que me pregunté cuando en su día hice la lectura iconográfica de esta portada porque el ciclo del Génesis terminaba con una muerte que no era una prefiguración de la muerte de Caín. Porque, bueno, si conocen un poco la historia, al final lo que hace Yahvé es marcar a Caín y amenazar a aquel que le matase. Bueno, pues con una especie de doble tirabuzón, y no va con segundas por los judíos, con una especie de doble tirabuzón lo que hace quien mata a Caín es uno de sus descendientes y encima es un accidente. Bueno, hay un tema ahí que la lectura en cualquier caso no es evidente, ¿no? Bien. Bueno, pues este es un poco el desarrollo de la... Y fíjense, he puesto ese aspa en el centro, porque eso, aunque luego lo veremos al final de una manera muy rápida, aparte de las representaciones de Cristo, de la figura de Cristo, existe una simbología que tiene que ver con Cristo y es el carácter axial. Dentro de un concepto de la simetría, que en el caso de la simetría medieval no tiene nada que ver con la simetría clásica, es una simetría más... A ver, cómo me meto yo en un jardín que ya me he metido, ¿no? Es una simetría más temática que estética, por decirlo así. Y no hay un concepto como del yin y el yang como hoy podemos tenerlo asumido. Es más fuerte el concepto de eje que el de la simetría que supone ese eje. Y esa simetría, cuando existe, es más conceptual que plástica. Más o menos. Bueno, pues en este caso vemos que se rompe, vean cómo se cumple, pero bueno, pero que hay una ruptura, ¿no? Hay ciertas prefiguraciones, incluso del sacrificio de Cristo, que no son ya veterotestamentarias, sino que es dentro del ciclo de la infancia, como es el propio sacrificio de la masacre de los inocentes, tema en el que directamente en Soria se regodean. Es decir, que se podía haber despachado con cuatro o cinco figuras. Bueno, pues aquí hay un desarrollo, casi un catálogo de descuartizamiento de infantes, ¿no? Bueno, finalizando con esa visión de la gloria. Con lo cual, un primer elemento significante de la figura de Cristo en la iconografía románica es ese carácter de nexo de la antigua ley con la nueva. De nexo no, de eslabón esencial. Habiendo, es verdad, que frente a los judíos o al judaísmo, una animadversión, incluso en el Nuevo Testamento, hay una animadversión hacia los judíos, no hacia el judaísmo, no puede ser hacia el judaísmo porque es la misma base común. Base común de la que el propio Cristo se declara heredero. Cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, sino a consumarla. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, ese papel hace que Cristo sea el elemento esencial, lógicamente, de la doctrina cristiana, faltaría más, pero además que haya sido anunciado o profetizado por la antigua ley, algo que supongo que daría muchísima rabia a los judíos, ¿no? Con algunos lo que llamamos los antetipos cristológicos, es decir, aquellas figuras que, valga la redundancia, que prefiguran a la del propio Cristo, entre otras, o incluso a la del propio Padre, que lo tenemos en Soria, el seno de Abraham. Es decir, pensad que lo que hace aquí es una interpretación casi histórica o literal. Es decir, después de la matanza de los inocentes, las almas de esos inocentes no pueden ir al cielo, porque todavía no hay cielo. Vamos a ver, porque todavía no hay cielo, porque todavía no se ha producido el sacrificio y la redención. Con lo cual, ¿a dónde van? Es al cielo, ojo, que es el mismo que comparten con los judíos, al seno de Abraham. Y eso se representa con ese carácter casi de cómic, ¿no?, que tiene la iconografía de Soria, sin ningún tipo de rubor. Hay algunas portadas, como esta de Santa María de Ripoll, en la que se incide también de una manera especial en esa base veterotestamentaria de la figura axial, que es la del propio Cristo. Dentro de las prefiguraciones tenemos las clásicas, es además un tema casi en sí mismo, ¿no? Evidentemente Sansón, la figura de Sansón, la de David, de Daniel, en el foso de los leones. A ver, no sé qué he hecho. Bueno,
varios capiteles de la montaña palentina. Y luego la figura esencial, que me voy a detener solo un poquitín en ella, aunque ya hablaste un poquitín antes, Pilar, que es la de la figura de San Juan el Bautista, el Prodomus. La figura del Bautista, aparte de funcionar como alter ego, piensa que además los cuatro evangelios le dedican un apartado, casi un pequeño ciclo, ¿no?, en el que es relativamente paralelo al del propio Cristo, en cuanto a anunciación, en cuanto a incluso hasta sacrificio, aunque no tenga nada que ver en las formas. Pero es que además podemos considerar al Bautista el último de los profetas, contemporáneo de Jesús. Es el que le bautiza, primero es el que lo reconoce y luego es el que le bautiza. Es decir, el primer momento en el que el Espíritu se manifiesta, en este caso en forma de paloma, es el momento en el que el Bautista bautiza a Cristo. Existe incluso un reconocimiento explícito del valor del Bautista por el propio Jesús, que le considera, llega a considerar casi el nuevo Elías, ¿no? Algo que, bueno, pues tiene una trascendencia. Es además el Bautista uno de los primeros en anunciar, contemporáneo, en anunciar el sacrificio. Piense que el animal, o uno de los atributos fundamentales de San Juan Bautista, es el cordero, al cual señala el Bautista y dice, pues, la famosa frase, este es el cordero que quita el pecado del mundo, recogiendo ese papel del cordero como animal de sacrificio, pero también como león fuerte, que lo vincula con otro de los grandes ideólogos, que es el profeta Isaías. Bueno, ese carácter preparatorio, premonitorio, aparte de muchos programas iconográficos, en algunos, vamos, románicos o también de época gótica, yo he escogido esta portada, que es la pondré más veces, porque es que es uno de los momentos capitales del románico y de la iconografía románica, que es la de la iglesia de la Magdalena de Vézelay, en la que se destina al partelú de la portada central la imagen del Bautista. Además, acompañado, pese a que está en un estado lamentable de conservación, acompañado nuevamente de la epigrafía, que esto sí que es un elemento objetivo. Lo que pone ahí, pone ahí. Cuando somos capaces de leer lo que pone ahí, que a veces no es siempre el caso, ¿no? Y fijaos, dentro de la peana, o sea, sobre la peana en la que se alza el Bautista, dice, sepan todos que este es llamado Juan, y él reúne al pueblo señalando a Cristo con su índice. Y en el tondo que sujeta, sobre el que se alza el cordero, esta inscripción está prácticamente destrozada, pero la interpretación que hace el profesor Fabró y la gente de poética que le estudió, parece la más plausible, dice, serás la salvación del mundo. Es una hipótesis, porque dado el estado de conservación. Hay otras veces en que la figura del Bautista, ojo, si es que es el Bautista, nos complica iconográficamente. Antes he visto alguna imagen de la iglesia de Sota de Bureba, aquí cerquita, el Pedro Sobarel, es una iglesia que complica el hecho de que hayan sido dos talleres, o al menos dos talleres plásticos los que intervinieron en su confección, y aunque hubiera sido de manera contemporánea, también incluso el montaje, el remontaje, ¿no?, parcial que tuvo. Bueno, en cualquier caso, lo que nos deja en la arquivolta central es una representación que en un sentido estricto sería lo que llamamos una dehesis. Una dehesis que es la asociación de Cristo, en este caso como Cordero Pascual, entre la Virgen y San Juan Bautista. Que esto haya sido buscado en la iglesia de Soto de Bureba. La iglesia está dedicada a San Andrés, hay veces que eso también da una pista, ¿eh? En cualquier caso, la lectura iconográfica de la figura de la izquierda lo haría perfectamente posible que fuera el Bautista. Hay un elemento, y antes de entrar dentro de lo que sería el ciclo, la parte histórica o bíblica neotestamentaria de la figura de Cristo, que es el de la propia genealogía, sobre la cual ya hemos hablado, que en realidad hunde sus bases esencialmente en textos del Antiguo Testamento. Bueno, que vemos, no es muy frecuente como representación en la época románica, vimos antes una de la puerta de San Juan de Verona, la tenemos en el famoso relieve de Santo Domingo de Silos, en estas pinturas de San Clemente de Segovia, en alguna vidriera como esta de Canterbury, o por supuesto en alguna iluminación. Pero tenemos aquí un árbol de Jesús bien cerquita y bien problemático. Ah, problemático, en el sentido de la interpretación que le podemos hacer. Que está dentro del edificio, que no voy a extender, pero que es absolutamente espectacular. Yo, en época románica hay dos catedrales de peregrinación en España, una es Santiago, la acabaron, y otra fue Santo Domingo de la Calzada y tropezó en el intento. Es un edificio que uno
solo puede lamentar que no se concluyese o que no nos haya llegado más parte de ese edificio, porque tanto en lo arquitectónico como sobre todo en lo plástico nos está llenando de interrogantes ese románico final, que lo teníamos muy claro con la tendencia borgoñona y la quitana, lo habíamos resuelto. Y de repente Santo Domingo de la Calzada y nos establece unos criterios, unos principios, incluso algunas innovaciones que hacen incluso dudar, en el momento en que se descubre, cuando se desmonta el retablo, hacen dudar de qué es lo que se está aquí representando, porque no encaja con lo que ya sabemos que nos viene de Francia. Bueno, en cualquier caso, lo que aquí tenemos es clarísimamente un árbol de Jessé, un árbol de Jessé en el que se incorpora, que fue lo que al principio hizo dudar, se incorpora el arcángel San Gabriel, se incorpora el arcángel de la Anunciación. Pero en cualquier caso hay algunos personajes que son reconocibles. El que menos, de hecho, Jessé, bueno, pues está ahí abajo, pero y el otro es David, pero pues si queremos que sea Jessé, lo es, ¿no? Sí que son perfectamente reconocibles el rey David, a Isaías, no, la figura no, porque está destrozada, pero es que detrás el epigrafista puso Isaías, con lo cual ahí no hay duda. Es habitual que se incorpore a Isaías dentro del árbol. Y el colofón, que es lo que llamamos una paternitas trinitaria, es una representación de la Trinidad, pero bajo esa forma, que vamos a ver en más ejemplos, de hecho, en Santiago de Compostela, de Cristo, Jesús, sobre la figura del Padre con la paloma del Espíritu Superior. Un tema que ocupa también este parte luz de Santiago de Compostela. Dentro de lo que sería el ciclo de Cristo, digamos el neotestamentario, hablaremos de los temas clásicos, que voy a ir muy rápido porque todos tenemos una imagen de ellos. Solo me voy a detener ahí donde a esos temas o a esa interpretación literal se añaden algunos elementos que resultan llamativos o que enriquecen el mensaje. Está claro que la Anunciación y, por supuesto, la Natividad, lo que es la traducción del misterio del dogma de la Encarnación. No cabe ninguna duda. Encarnación en la que se está concretando esas raíces que se profetizaban en la antigua ley, están dando lugar a través de la efusión del Espíritu, están dando lugar a algo que es que a la parterogénesis, ¿no? Que es la natividad sin presencia de varón. Que a ver, ahora nos puede parecer a todos muy normalito, pero así en principio como que de la madre naturaleza esto no es. Lo cual es precisamente el elemento que se utiliza, digamos, para reforzar ese carácter divino de Jesús. Algo que en determinados momentos, sobre todo cuando se duda de la divinidad de Jesús, es especialmente interesante reforzar. Bueno, la Natividad, Valle del Niño, Anuncio de los Pastores, la Epifanía, que en principio puede ser, hoy le damos una consideración un poco más, perdonadme si soy belenista, sí, pero folclórica, ¿no? Cuando la Epifanía tiene un elemento dogmático muy importante, que es el reconocimiento por parte de los gentiles de la divinidad de ese niño que acaba de nacer. La de Dojito, Matanza de los Inocentes, Presentación en el Templo y Cristo entre los Doctores. A ver, yo he dividido lo de dividir esto en ciclos, es ciclo de la Natividad e Infancia, ciclo de la Vida Pública o el ciclo de la Pasión y Resurrección. Básicamente es una división que a mí me interesa porque me viene bien a la hora de explicar la iconografía, pero que en realidad el sentido es absolutamente lineal. Y si te lees los cuatro evangelios, en cada uno de ellos se vertebra de una manera coincide, ¿no? Voy a pasar rápido a algunas imágenes fácilmente reconocibles, la de las imágenes de la Anunciación, que es un icono tan sumamente potente que hasta faltando la mitad de los protagonistas sabemos que esta imagen de Butrera es la Virgen de la Anunciación por ciertos estereotipos en los gestos. Me voy a detener en este frontal de altar, en este relieve, que hay que ir al Louvre a verlo, procede de una iglesia no lejana a París, que es la de Carrière-sur-Seine, en el que se van a juntar tres temas. El primero, la Anunciación, es decir, simbolizando la Encarnación. El segundo, en realidad es una majestas María, ¿no? Es una majestad de María, pero ojo, María como trono de Jesús, con lo cual quien centra en realidad es la imagen de Jesús. Y luego, en el tercero de las partes de este tríptico, el bautismo de Jesús por el Bautista, en una iglesia que estaba dedicada a San Juan Bautista, con lo cual ahí tiene todo su sentido iconográfico. Bueno, me voy a detener en el letrero pintado en el libro que porta la figura de Jesús. La verdad es que miré la bibliografía, digo, hombre, ¿alguien habrá traducido? No, me tocó. Bueno, a ver, pone Jesús Nazareno, ¿eh? O sea, nos pone
Jesús Nazareno, rey de los judíos. Exactamente, es lo que pone. No conseguí dar con este, no lo vieron cuando hicieron el corpus de inscripciones de Francia medieval. Y bueno, es decir, que en esta imagen, vuelvo hacia atrás, la que vemos a la Virgen entronizada es el trono de Jesús, del cual se nos dice que es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Antes de hacer nada es banal, y menos algo que te lo están diciendo a la cara, ¿no? Es decir, que no ofrece lugar a interpretación. Hay otros elementos, incluso dentro del ciclo de la Natividad, como este capitel de San Juan de Ortega, magnífico, que ya hemos visto, en el que hay algunos elementos que tienen un carácter significante particular. Fijaos en que en la parte izquierda, lo he señalado con una flecha, Gabriel no le ofrece un manojo de azucenas a María, le está ofreciendo la cruz. Es decir, esto no es algo casual, ni es algo. Es decir, lo que le está diciendo es que al hijo que tú vas a engendrar va a tener que ser sacrificado para la redención. Es decir, que hay veces que ciertos detalles, a otras veces esos detalles se omiten. En este capitel de Duratón directamente es una escena que roza lo costumbrista, ¿no? Algo similar ocurre con las escenas como el baño del niño, a veces inspiradas, sobre todo estas escenas, le pasa también a Santo Domingo de Soria o en Moradillo de Sedano, es decir, allí donde el escultor tiene un mayor interés en el apartado costumbrista, suele encontrar esos detalles en los textos apócrifos, que son muchos más, es decir, en los evangelios apócrifos, que son muchos más profusos de detalles, ¿no? Por ejemplo, la presencia de las parteras, etc., ¿no? Otras veces, en la imagen de las imágenes de la Epifanía, de la adoración, directamente lo que parece es seguirse de una manera literal el relato bíblico, ¿no? Con la figura, lógicamente, de los magos, en este caso besando los pies, Cristo bendiciente. Ojo, Cristo ya suele aparecer con el nimbo crucífero. Nuevamente es un anuncio, es decir, fuera de esa interpretación exclusivamente amable de reconocimiento por parte de los gentiles de su divinidad, está explícitamente señalado que este niño va a tener que ser sacrificado, ¿no? O será sacrificado, de hecho. Bueno, este tímpano magnífico también de Santo Domingo, es decir, es un tema que no es infrecuente que centre los programas iconográficos, incluso alguno tan parcial como este de Butrera, en lo que es lo que conservamos. Algunas que son realmente magníficas, esto lo que pasa es que para hacer una foto que difícil es, el del sepulcro de San Vicente de Ávila, es una escena absolutamente deliciosa, que tiene un corte más palaciego que el pesebre que se supone que ocurrió. Entonces lo he puesto como contraste, esta otra del capitel de Santo Tomé de Zamora, bueno, este es el frontal de Butrera, claustro de Tarragona, o esta de San Martín de Lines, que le da esa apariencia como más... A ver, amable por un lado, también por la madera. Bueno, en la Madalena de Bésalé, nuevamente vuelvo ahí, se dedica al ciclo de la Encarnación una de las tres portadas. La central, por supuesto, luego la veremos, es la representación del juicio, de la gloria, ¿no? Pero en una de ellas, aquí lo que se nos está simbolizando es la Encarnación, lo que tenemos es la Anunciación, la Visitación, Natividad, y en la parte superior tenemos la Epifanía. A ver, bueno, el tema de la ida a Egipto, como pero sí que me quiero detener en esta imagen de la catedral de Verona, que no es San Zenón, es Santa María Matricular, y la llaman, bueno, que en la que lo que estamos viendo es el anuncio a los pastores, la adoración de los magos, pero fijaos en esa inscripción que rodea la Virgen, como hemos visto en Carrier Sussex, la Virgen como trono de Dios, pero el texto alrededor dice, aquí el gran león Cristo es visto como cordero. Es decir, al reconocimiento explícito e implícito que supone que los reyes de Oriente, de la divinidad de Jesús, al postrarse ante él, le está añadiendo esa premonición del sacrificio, algo que, por ejemplo, en algunos de los sermones de San Agustín es bastante presente. Y dándole ese carácter simbólico de león fuerte, poderoso y de cordero, animal de sacrificio. Es decir, es una especie de avance. Bueno, sobre este tímpano de Eugene en Donjon, le he estado dando unas cuantas vueltas y no sabía exactamente qué decir que se me entendiese. Y al final esto es una epifanía escatológica, en el sentido de que es una epifanía, porque las interpretaciones
yo todo lo que he leído me parece bien, aunque es contradictorio a veces. Lo que estamos viendo es que centrando esa figura, esa imagen central de los magos que portan libros, no portan pomos, no portan el oro, el incienso y la mirra, ¿no? Lo que portan son libros. Ese trono está apoyando sobre dos bestias aladas. Aquí hay dos corrientes. Quien interpreta esto como un tetramorfos, a mí me falta uno, pero o sea, me falta el águila, porque eso es el tetramorfos, o quien le da un sentido a que esa virgen sentada en el trono la enlazan de alguna manera con la mujer vestida de sol de la que nos habla el Apocalipsis, es decir, sobre el triunfo, sobre la bestia, que sería, o sobre en este caso las bestias, que serían las inferiores. En cualquier caso, esos arcángeles o serafines tocando la trompeta le dan un sentido apocalíptico, por decirlo de alguna manera, o al menos escatológico, que en principio no es muy propio, no es muy apropiado, como tampoco lo es el tema inferior. Fijaos, en el dintel tenemos el pecado original y luego tenemos una representación que en realidad es la cena de Jesús en casa de Simón el fariseo, momento en el que hay una pecadora que aquí directamente se asocia con María Magdalena, esta iglesia está dedicada a María Magdalena, una pecadora que limpia los pies de Cristo con su sudor y con su pelo, ¿no? Entonces el fariseo le dice, pero no sabes cómo te dejas, ¿no? Que Jesús te, o sea, que esa pecadora limpie tus pies, y es cuando establece, bueno, pues esa equiparación entre que en realidad el resumen es que mucho hay que perdonar, tiene más valor a quien hay que perdonar, y al final es, tiene un contenido moral. Claro, la asociación de estos tres elementos dentro de una misma portada genera cierta inquietud iconográfica, más allá de que se establece una evidente relación y contraposición entre Eva y María. Algo que ese ave Eva, el ave de Ave María, Gracia Plena y el Eva, va a ser algo que, más allá de un juego de palabras, va a tener traducción en algunos elementos iconográficos. Y este probablemente es uno. Es decir, lo que aquí es, el contenido es esencialmente mariano, era lo que iba. Y de triunfo, evidentemente, vinculado a la figura de Cristo. Algo similar ocurre con este tímpano de Ancile-Duc. Todo esto ocurre, además, en una zona que no son, evidentemente, desde el punto de vista estilístico, no son primeras obras, pero están muy cerquita de donde se estaba gestando ideológica y artísticamente buena parte del pensamiento y del arte románico, ¿no? Aquí volvemos a tener la adoración de los magos, el pecado original, asociados en este caso en la parte superior del tímpano, mientras que en la parte inferior se produce una curiosa representación del infierno y del paraíso. Digo curioso porque porcentualmente el paraíso es esa pequeña arca, es casi el 5%, el 15% de la superficie, mientras lo que hay una especie de regodeo en toda la parte de los castigos infernales, incluso con unos ejes verticales. Nuevamente hay esa contraposición entre María y Eva y entre Jesús y Adán. ¿Qué nos falta para entender? Probablemente un sermón. Este es uno de esos tímpanos en el que el texto en el que se explicita estas imágenes, que las entendemos todas, pero lo que realmente nos sorprende es verlas juntas, ¿no? Bueno, pues es probable que nos falte una parte de contenido. Otras veces eso no ocurre, como por ejemplo en este tímpano magnífico de Santo Domingo de Silos, que yo creo que con muy buen criterio fue llamado el tímpano de los testimonios, porque en realidad es el testimonio, ahí lo que tenemos es el anuncio a los pastores, la natividad y en el centro la presentación en el templo. Un segundo momento en el que se produce un reconocimiento explícito por parte de la antigua ley del carácter de Mesías de Jesús. En este caso no con la figura del bautista, sino con la figura del anciano Simeón, ¿no? Del sacerdote que lo recibe. Bueno, es un tema que vamos a encontrar no solo en Santo Domingo de Silos, sino que es bastante frecuente porque es uno de esos testimonios de esa continuidad que nos decía entre el antiguo y la nueva ley. Bueno, pues con este relieve también de Santiago de Agüero, con los acólitos, las velas, en este capitel del claustro de Tudela. Y dentro del ciclo cristológico de la vida pública, en realidad iconográficamente tiene un menor peso dentro del románico. ¿Por qué? Porque tiene un carácter más moral. Es decir, que es bastante probable que fuera más complicado, bueno, bastante probable, lo seguro,
que era mucho más complicado traducir a formas artísticas una parábola que dentro de un sermón. Con lo cual, digamos, porcentualmente, esta parte de la vida pública, salvo algunas escenas que son absolutamente esenciales, como el propio retiro bueno, el bautismo de Jesús, por supuesto, en un capitel de, o sea, una arquivolta de la catedral de Le Mans y en un capitel de San Millán de interior de San Millán de Segovia, la vocación de los apóstoles en este capitel magnífico de la Iglesia de la Asunción de Nazaret, o el retiro de Jesús al desierto, que es un tema que no va a ser muy frecuente encontrarlo, pero que hay veces que lo encontramos de una manera espectacular. O sea, este capitel de Plaine-Pied-Givaudan no es un gran centro creador, no es un gran centro artístico, pero es un capitel de estos de quitarse el sombrero, ¿no? Absolutamente espectacular, no solo las imágenes de los dos demonios laterales, sino la de este Cristo, ojo, Cristo, evidentemente con el limbo crucífero, retirado en el desierto, triunfando sobre esas dos bestias, ¿no? Esas dos alimañas de la parte inferior, en un momento además que lo equipara, además con el Bautista en su retiro en el desierto, que es un momento casi de purificación, es un momento curioso dentro del Evangelio y preparatorio a lo que luego va a venir, y lo que luego va a venir, aparte, bueno, hay ciertos milagros de Cristo que sí son recurrentes porque muestran de una manera muy gráfica ese poder, y qué manera más gráfica que el poder de devolver la vida, ¿no? El relato de la resurrección de Lázaro, que es lo que nos muestra este capitel de Tudela, es bastante curioso, ¿no? Porque hay una cierta premura por parte de Marta, de su hermana, para que Jesús vaya a resucitarlo, y el otro con una pachorra, como diciendo, pero hombre, no dudes, tranquila, que ya voy y te lo resucito, ¿no? Es decir, cuando esto lo digo, lo he leído antes y me hace un poco gracia la manera en la que el propio Evangelio lo expresa. Bueno, es un elemento además que, tanto de una manera técnicamente impecable como en Tudela, o de una manera más vasta como en este capitel de San Juan de la Peña, lo que nos está mostrando es precisamente ese carácter, esa demostración del carácter divino de Cristo mediante ni más ni menos que la resurrección. Hay otros pasajes, como las bodas de Cana, que tienen un desarrollo iconográfico notable, fundamentalmente porque prefigura otra cena, bueno, en este caso fue una boda, sería comida, no, bueno, da igual, prefigura una cena, pero es el primer milagro en el que Jesús muestra públicamente ese carácter de Mesías, su divinidad, y lo hace incluso pese a su propia opinión. Es su madre la que insiste, a las madres hay que hacerle caso siempre, aunque sea ese Mesías, ¿no? Bueno, pues en este caso se lo hizo, es decir, incluso le dice Jesús a su madre, la Virgen, que no ha llegado su momento, el momento de manifestarse. Bueno, pues aún así lo que hace es que convierte, digamos, que convierte el agua en vino en las bodas de Cana, tema que se representa en un tímpano lateral de la portada, de esta portada borgoñona, o en este capitel de San Juan de la Peña, en el que, bueno, pues es el Evangelio de Juan el que nos narra el momento. O este sí que es un elemento que tiene una profundidad notable, que es la transfiguración. Nuevamente en la transfiguración se produce ahí, como es interesante iconográficamente desde el punto de vista también dogmático, porque establece una cierta categoría Jesús, el propio Jesús, entre los discípulos que lo acompañan, y también establece un vínculo directo con la antigua ley, ni más ni menos con la figura de Moisés y de Elías. Bueno, tema no excesivamente representado en la escultura románica, pero sí con algunos ejemplos particularmente llamativos, como este magnífico tímpano de la Charité-sur-Loire, ¿no? De que nos da una idea de todo lo que nos hemos perdido en Cluny. Un poco lo que hablábamos de que entre Verselaville y la Charité-sur-Loire podemos atisbar que la destrucción de Cluny fue más dramática de lo que pensamos. Asociada a la transfiguración, nuevamente a la epifanía de la presentación. Nuevamente este es el tímpano de los testimonios. Es decir, los testimonios de adoración de los gentiles ante el reconocimiento del carácter divino, tanto por los reyes magos como por Simeón, y esa imbricación que el propio Jesús anunciaba con la antigua. Y, por supuesto, el ciclo de la pasión y la resurrección, que voy a ir muy rápido porque no sé cómo voy de tiempo, no tengo ni idea. Bueno, voy a intentar rematarlo en 5 minutos. Que empezaría con la... 5 minutos, así. Sí. Con el Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén, con algunos ejemplos en los que, por ejemplo, la última cena, ¿no? La última cena
tiene su sentido. En algunos poemas iconográficos, ni más ni menos, se produce la institución de la Eucaristía, que sería un poco el eje litúrgico de la doctrina, pero tiene también su sentido colocarlo en la entrada de un refectorio en un ámbito monástico, como es este caso en Dijon, ¿no? Donde lo que se dice es que Dios, dulce alimento, fuente viva y verdadera viña, en virtud de los méritos de su vida, es alimento sagrado para los israelitas. Ese es el texto de la inscripción. La epigrafía muchas veces nos resulta fundamental. El lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es un tema que también no encontramos de una manera muy frecuente, pero tiene una carga simbólica muy importante, porque es ni más ni menos que el penúltimo anonadamiento de Cristo, lavando los pies de sus discípulos justo antes de su detención, arresto, o sea, de su arresto y sacrificio. Tiene además, y no voy a extender, pero es un poco la madre del cordero, con perdón, de la hospitalidad. Es decir, al final lo que dice Jesús es que tratad a otros como yo os he tratado. Esa es la base ideológica sobre la que se asienta uno de los mandatos de Cristo, y es acoger sobre todo al extranjero, algo que tiene mucho que ver con la hospitalidad, sobre todo en el ámbito del Camino de Santiago. La última cena, voy a insistir, la institución de la Eucaristía, ni más ni menos, la lavatorio de los pies, aquí también en San Juan de la Peña. Bueno, beso de Judas y arresto, incluso la crucifixión con las lanzadas, algo que dentro de ese carácter expresivo que tiene en Soria, pues se recrean. El descendimiento, quizás uno de los más bellos descendimientos románicos que podamos encontrar, incluso el reparto de Parma, de Antelame, en este también, este relieve de Santo Domingo de Silos, donde se junta el descendimiento con la deposición en el sepulcro. Elemento también que se concentra, volvemos a lo que les decía antes, ese carácter sintético, en este caso no ofrece mayor duda, este tímpano de San Isidro de León, donde junto al descendimiento vemos la constatación de la resurrección, la visitatio sepulcri, y la propia ascensión, todo ello condensado en una viñeta, ¿no? Bueno, en el tímpano de San Nicolás de Verdú. Bueno, hay un elemento es especialmente llamativo, es lo que ocurre entre que la deposición de Jesús en el sepulcro y el día de el domingo de la resurrección. Bueno, pues ese que ocurre es, en realidad, sería el quebrantamiento de los infiernos y la liberación de los justos. Es el momento que aprovecha, y en la iconografía tenemos algunos ejemplos, aprovecha a Jesús para bajar a los infiernos, dejar aquello hecho en solar y sacar a los justos, ¿no? He dicho un poco rápido, pero tema que vemos representado, por ejemplo, en Armentia, que da lugar, pese a la impericia a veces, da lugar a composiciones bastante llamativas. En una pila bautismal, es un tema curioso, en Calahorra de Boedo, además con un contenido profundo, o que incluso en un elemento como es la cruz de Fernando I y Doña Sancha, vemos es ese Cristo vencedor, que en realidad es el mismo Cristo Pascual. En este capitel de la Doral de Toulouse, del claustro de Tudela, la visitatio sepulcro, la visita de las santas mujeres al sepulcro, como uno de los varios testimonios de la resurrección efectiva de Cristo, en este capitel bellísimo de Aguilar de Campo, en este de San Miguel de este relieve de San Miguel de Estella, donde la inscripción del sepulcro lo que está es corroborando, el ángel le dice surrexit, non est hic, resucitó, ya no está aquí. Lo que está haciendo es corroborando una aparición angélica a las tres Marías, la resurrección. Otro testimonio, no me toques, mujer, ¿no? La aparición a María Magdalena, aparte de la aparición a los discípulos en el camino de Emaús, donde se produce la comida de Emaús, que es una especie de recuerdo de lo que había ocurrido cinco días antes, que es la partición del pan en la última cena, momento en el que los dos discípulos reconocen al maestro. Es decir, como un recuerdo de la institución de la Eucaristía. O la duda de Santo Tomás, ya puestos a dudar. Pero hay algunas veces, bueno, esto es un yeso de uno de los capiteles, es que se ve mejor en el yeso que en la catedral. Hay veces en las que de esos testimonios de la resurrección de Cristo nos da lugar a interpretaciones. Cuando uno ve este capitel, lo primero que piensa es la pesca milagrosa. Vale, pero ¿qué pesca milagrosa? ¿Cuál de ellas? Porque hay más de una.
decir, es incluso uno piensa en la vocación de los discípulos. Los primeros discípulos hallábanse pescando cuando vino Jesús y le siguieron. Bueno, pues la interpretación de este capitel, que es doble, son las dos caras, en el yeso y en este. Probablemente la interpretación más correcta sea la que es uno de los testimonios de la aparición de Jesús tras su resurrección, la aparición en el del lago Tiberíades. Y nos la da no este capitel, sino este relieve del maestro de Cabestany, que este sí que no ofrece dudas. Dice, ubi dominus apparit discipulos in maris. El Señor se apareció a los discípulos en el mar. Y esto solo puede ser en el mar, que es el Tiberíades, con lo cual es la aparición, digamos, después de la resurrección. La ascensión en este tímpano de Toulouse, en este tímpano de Armentia, con algunas variantes de cuerpo entero, solo los pies, inscrito en una mandorla, con rompimiento, sin él, simplemente los pies, o algo que vincula a la ascensión con el último tema, que no me va a dar tiempo a tratar, voy a ir muy rápido, esto me lo salto. Bueno, fijaos, la ascensión culminando nuevamente el dogma de la encarnación de la parte inferior. El tímpano de los testimonios, que es el tercero que nos falta de Bézelay, en el que esa parte superior del tímpano, ahí tenemos la aparición a los discípulos camino de Maús, y en la parte superior, en realidad es una condensación de la ascensión con la aparición de Jesús a los discípulos. Y digo que es que hay una vinculación con la ascensión simplemente por el elemento, ese paño volado de la túnica de Cristo que asciende. En sí los tenemos los dos momentos, el momento de la ascensión y el momento de Pentecostés, que es otro elemento esencial que es la efusión del Espíritu Santo. No es la primera vez que eso ocurre, de hecho, en el relato, pero sobre los discípulos, en la que va implícito el mandato de extender ese mensaje. Bueno, hay algunos, es que directamente no me voy ni a detener, hay algunas veces que esa representación de Pentecostés se enmarca dentro de un programa iconográfico que aquí yo creo que forzadamente se ha querido ver que tiene una mayor profundidad, donde probablemente lo que hay es un cierto desconocimiento por parte de quien lo trazó. Bueno, este debe ser, ya no quiso salir más, pero probablemente sea la mejor representación de Pentecostés, en una visión además que enlaza con el tercer gran apartado, que no voy a poder, que es para otro año, que es el de las visiones celestiales. Es decir, es la visión de Jesús, una vez que se produce la ascensión, la visión de Jesús en la gloria. Me quedo con esta frase de Yves Christ, porque es la que en su día a mí me ayudó a entender muchas de las imágenes, y yo creo que. Y es que las teofanías románicas, es decir, las apariciones de Jesús, de la gloria de Jesús, en realidad esas son visiones triunfales y que no ilustran episodios concretos del Apocalipsis, ni de los Evangelios, ni siquiera del juicio final, del texto de Mateo, sino que resultan una amalgama, una imagen sintética de todos esos textos, en el cual se retienen los esenciales para transmitir un mensaje que es la visión de Cristo tronando en la Jerusalén celeste, visión que el que haya seguido el recto camino tendrá cara a cara, faciem, en el momento de la segunda venida, de la segunda parusía, que será el fin de los tiempos, con lo cual esperemos que tarde mucho. Y simplemente, aunque me voy a saltar todo esto, a salir a las almas Cristi, el juicio final, me estoy saltando aquí, pero no quería acabar, porque me lo ha dejado botando Pilar antes, con una representación de Cristo, y bueno, antes hablé de Estella y de esa probable alusión a la herejía cátara, que es en el tema de la inscripción que rodea el crismón, el tímpano, que dice, la presente imagen que ves no es ni Dios ni hombre, pero es Dios y hombre aquel al que figura esta imagen sagrada. Algo que parece un contrasentido, pero que lo que está haciendo es reafirmando el carácter divino también de la humanidad. Fijaos, todo lo que me estoy saltando, ala, fuera. Bueno, incluso una visión triunfal que acaba incorporándose, bueno, quizás el culmen de todo esto, si es que esto es románico, que yo cada vez lo dudo más, ¿no? En torno a 1140 estamos haciendo están haciendo en Chartres este pórtico real, que es el auténtico compendio estéticamente
insuperado, porque se superó el Saint-Denis y lo cargaron al mal restaurarlo, ¿no? Pero probablemente sea el compendio estético, iconográfico e ideológico de la iconografía románica en una fachada, esta afortunadamente relativamente bien conservada y preservada de otras barbaries, como los tres... tres portadas, en esta dedicada a la Encarnación, al Cristo humano, esta a la Ascensión, corpórea de Cristo, y esta a la visión de la gloria. Bueno, dos visiones del cielo, pum, pum. Bueno, sobre los símbolos, evidentemente la cruz, sería un contrasentido, una cruz que llega a ser un icono incluso faltando el inquilino, ¿no? Faltando el propietario. Lo hemos visto aquí antes, además, que tiene un origen muy antiguo como elemento identificador. Incluso con esta, también daba ocasión para una charla, esta cruz. Dentro de las cruces conservamos muchas de Boraria, pero de cubiertas, de manuscritos, pero conservamos muy poquitas de cruces de altar o cruces procesionales. Hemos visto antes la de San Isidoro de León, magnífica, y probablemente la mejor de todas sea esta, la conocemos como la cruz de los claustros, porque está en Estados Unidos, ¿no? Pero es de procedencia inglesa, con un mensaje, o sea, con una profundidad iconográfica absolutamente espectacular en la parte trasera. Está el árbol de Jesse y no está, que es el propio madero, es el árbol de la vida, es decir, todo lleno de inscripciones. Bueno, eso daría para una... y que curiosamente le falta el inquilino, esto es otro Cristo que le colocaron en los años 70 para ver cómo quedaría, porque efectivamente lo que falta es la imagen. Bueno, algunos... incluso la imagen de Cristo, algunos de interpretación dudosa, y con lo que quería acabar, bueno, el cordero también como símbolo. Hay un tímpano que además lo tenemos aquí relativamente cerca, ¿no? En Vitoria, el tímpano de San Prudencio de Armentia, en el que se produce, dentro de lo que son representaciones o iconos de Cristo, donde se recogen dos de los fundamentales, que es el Cristo como cordero, animal de sacrificio, y el anagrama, monograma de Cristo, que es el crismón. La presencia, además, de dos ángeles sujetando ese crismón, lo asevera las dos como dos auténticas teofanías. Y por si hiciera falta, nos dan testimonio de ello las dos personajes superiores, que son San Juan Bautista e Isaías, y las inscripciones que conserva, que dice, yo soy la muerte de la muerte, me llaman el cordero, yo soy el león fuerte, mismo tema que hemos visto antes, o... el rey de los ejércitos celestiales es el gran Dios y es llamado el Cordero. Es decir, si habéis leído el Apocalipsis, me parece que ya, es que se me ha olvidado el número de veces que aparece citado el Cordero. Otro tema también vinculado a la duda que se tenía sobre el dogma de la Trinidad, lo tenemos en el celebérrimo crismón de la occidental de la Catedral de Jaca, donde lo que nos dice es, si te afanas por entender esta escultura, lector, esto ya da idea de que tú veías esto y te afanabas, ¿no? Pero bueno, la P indica el Padre, la A el Hijo de doble naturaleza, la S el Espíritu Santo, estos tres son en realidad un único y mismo Dios. Y a partir de ahí esto te lo crees, porque como lo intentas entender... Crismón, que va a ser uno de los iconos de Cristo que vamos a ver recogido, la de Dextera Domini también, ese elemento de centralidad que les decía, y que sí que quería acabar con esto, ya sé que me he pasado. Y es que hay veces que la imagen de Cristo se refleja, no tanto en la iconografía, aunque es iconografía, sino en el propio edificio. Antes me lo has dejado votando porque antes has aludido a ello. Ese carácter simbólico que tiene el propio edificio, a veces simplemente para que se manifieste, lo que hay que hacer es un hueco. Algo que damos por supuesto en la arquitectura gótica, pero que... no sé si antes he puesto la foto o no, pero sí, rosetones los hay de época románica. En Santo Domingo de Soria tenemos uno. Con un significado simbólico que hay veces que aparece semi-explicitado. Aquí he puesto algunos ejemplos, esta capilla de San Gabriel de Tarascón, en lo que en esa parte superior, donde en Notre Dame de Poitiers, que veíamos al principio, se nos representaba el Cristo de la Ascensión, aquí se lo que nos representa es un óculo. Pero ojo, un óculo rodeado, en algunos casos, como por ejemplo en Santo Domingo de Soria, de 12 radios, de 12 arquerías, el número simbólico, esos 12 que representan a los apóstoles, es en el fondo una auténtica teofanía.
Es una teofanía que se manifiesta además en determinados momentos. Es una luz que entra por el oeste, pero que lo que acaba es iluminando el altar mayor. Es decir, esa imagen de Cristo como luz, este es un detalle del Cristo de Tarascón, donde, por si nos cabía duda, está rodeado por el propio tetramorfos, ¿no? Tenemos también algunos ejemplos, como estos de italianos, algunos como estos de San Pedro de Tuscania y también de Santa María la Mayor de Tuscania, en la que parece verificarse eso que dice el propio Cristo, es que Él es la luz del mundo. Perdón. Como para preguntas, con tal de que me callo. Iba a decir si había alguna pregunta o comentario, no sé si... Bueno, parece que no, así que con esto concluiríamos la jornada de hoy. Ya nos volvemos a encontrar mañana, ya con la presencia de Javier aquí. Espero haber estado un poquito a la altura y haber sido una buena sustituta, y si es así, si lo consideran así, por favor, díganselo para que se quede tranquilo y contento. Muchas gracias a todos y espero veros mañana otra vez. Gracias.